Thank you.
Les bendiga, hermanos. La palabra hoy en este nuevo día, este nuevo día se conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este nuevo amanecer, permítame compartirles aquí un párrafo del mensaje. Ya ha salido el sol. Párrafo 65. Dice así: hoy vemos que esa palabra es mecida de nuevo sobre el pueblo y que las tradiciones del hombre están muertas, y que el Hijo de Dios vive de nuevo con el bautismo del Espíritu Santo entre nosotros, y nos están dando vida. Así como Cristo fue el primero en levantarse de la tumba entre los profetas y todo lo demás, aunque tipificado en muchos lugares como la primicia de los que durmieron, así mismo en la venida de Cristo, en el tiempo de la novia, sacada de la iglesia, tendrá que haber en estos últimos días otra gavía mecida de nuevo. ¿Qué cosa? La mecida de la gavía. ¿Qué cosa fue esa gavilla? Fue el primer grano que llegó a la madurez, el primero que probó que en verdad era trigo y que era una gavilla. Aleluya, estoy seguro de que están viendo lo que les estoy diciendo. Él fue mecido sobre el pueblo, y por primera vez habrá en la edad de la novia una resurrección de el denominacionalismo tan oscuro. Habrá un mensaje mostrando que la madurez completa de la palabra ha vuelto de nuevo en todo su poder, y que será mecido sobre el pueblo por medio de las mismas señales y maravillas, tal como Él lo hizo en el pasado. Aleluya, hermanos. Vamos a dar inicio a esta reunión desde la Ciudad de México. Bendiciones a todos los creyentes que están interconectados en el sistema de internet, de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, aquí desde la Ciudad de México. Que Dios les bendiga la palabra. Entonces damos inicio con la primera alabanza para el Señor. Ya salió el sol. A ver qué pasen las hermanas.
Total, lo vamos a pedir. Vamos a llamar al hermano César a ver que nos acompañe en una oración. Gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermanos. Los saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. A los que están conectados a través del internet, a través de los diversos países, Dios lo bendiga grandemente. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, Señor, estamos muy agradecidos por un día más de vida que nos has dado, Padre. Sabiendo, Padre, que tú te levantaste en este día, Señor, ayúdanos a caminar con la actitud correcta, con la humildad hacia ti, Señor, con la sinceridad que tú te mereces, Señor. Ayúdanos, sumérgenos en esa sangre poderosa, porque es el cloro que nos limpia de toda suciedad, Señor. Ayúdanos a tener la actitud como la tuvo esa mujer con flujo de sangre, Padre. Ella al tocarte obtuvo virtud, Señor. Que podamos tocar con esa misma actitud, con esa misma humildad hacia ti, Señor. Anhelamos más de ti, anhelamos ser sumergidos en ti, Señor. No estamos acá para cumplir una rutina o una tradición. Queremos obtener la vida tuya, que tú seas en nosotros, Señor. Porque de lo contrario no podemos hacer nada. Queremos caminar, taladra nuestros corazones, Señor. Que al caminar dejemos huellas por esta tierra, Padre. En cada lugar que vayamos, Padre, que podamos, Señor, resplandecer el Evangelio, Señor. Estamos en esta mañana confiando en ti, que tú tomarás el control, Señor. En cada lugar donde cada hermano, cada hermana se encuentre, Señor, sé tú en su corazón, Señor. Que pueda, Señor, trabajar en ti. Que podamos, Señor, ser sumergidos en ti, Señor. Día tras día, ayúdanos a poder avanzar, a escalar de virtud en virtud, poder llegar a la estatura de un varón perfecto, obtener ese nuevo nacimiento donde no hay retroceso, Padre. Avanzar, avanzar. No deseamos mirar hacia atrás. Queremos una vida victoriosa, Señor. Una liberación total, Padre, en nuestras almas, Señor. No en nuestro cuerpo, no en nuestro espíritu, pero en el alma, Padre, donde solamente tú tienes la preeminencia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y poderoso Señor Jesucristo. Amén y amén. En gloria al Señor. Liberación total para nuestras almas, hermano. El hombre pirámide en nuestras almas, desarrollándose, creciendo, hermano. Gloria a Dios. Quisiera compartir aquí un párrafo del mensaje de la señal. Párrafo 7.4. Dice así: y hoy, cada iglesia, cada individuo que no está y no puede desplegar esa señal del Espíritu Santo está muriendo espiritualmente y morirá. No importa cuánto usted crea en la muerte, sepultura y resurrección. No importa cuánto usted pueda repetir el credo de los apóstoles, repetirlo, cualquier cosa que usted pudiera hacer. No importa que también usted esté educado y qué experiencia teológica usted haya tenido. Usted pudiera tener título de doctorados, de licenciado en letras y todo lo demás, de LCD, doctor en latín o lo que usted pudiera hacer. Lo que actualmente dicen, yo tengo 20 años, 30 años, 40 años en el mensaje. Eso se repite aquí, hermano. Pero eso no lo producirá la señal. Debe ser desplegada, dice. Aleluya, Señor. Día de liberación total. Seguimos con la siguiente alabanza. A cargo del hermano. Este párrafo en el poder de transformación del 31 del 10 del año 65.
en el párrafo 118. Dice: el cristianismo no busca títulos, no busca favores. Él solamente conoce a Dios. Es simiente original. Él ama a Dios y se aman el uno al otro. No hay que fumigarlos y mimarlos y darles palmaditas aquí, allá y decir: sí, bueno, esta hermana, bueno, me parece bien que ella tenga el cabello corto y esta aquí no, y no hay tal cosa como esa, y dejarlas pasar con esto. Es robusto, es el evangelio, expóngalo allí y deje que caiga donde sea. Los cristianos aman eso. Dice el profeta: ¿Debo yo ser llevado al hogar, al cielo, en un lecho de comodidad, mientras que otros lucharon para ganar el premio y navegaron por mares sangrientos? ¿Debo yo recibir palmaditas en la espalda y esto, aquello y el otro, y ser mimado? Yo espero tener mi lugar allá con los robustos. No espero de manera alguna llegar allá con cicatrices del trofeo. Si debo luchar, si debo reinar, aumenta mi valor, Señor. Sí, Señor, una liberación total. Liberación, destruyó el cántaro y la luz resplandece con toda trompeta.
hermanos, porque la palabra está siendo cantada, hermano, por un pueblo con entendimiento. Aleluya. Quisiera compartirles aquí un párrafo del mensaje: el conflicto entre Dios y Satanás. Párrafo 220, dice así: pero Jesús envió el Espíritu Santo, el cual es el mismo para meterse en aquellas que están detrás de la palabra, como en el caso del grupo de Abraham, para confirmar la palabra ante ellos y mostrarles que él sigue siendo la palabra. Asegúrense que han tomado el lugar correcto. Bien, párrafo 221. El fuego es la confirmación de la luz que proviene de la palabra. La Virgen inteligente, o sea, la Virgen prudente, tenía aceite en su lámpara y ella arregló su lámpara y la encendió. Ahora, ¿qué significa? Ahora Dios es la palabra, el aceite es el Espíritu y el fuego es la luz del Evangelio en ese aceite. Dios lo dijo, ¿ven? Esa es la vasija, ¿bien? El aceite está en la vasija y el fuego que lo está quemando muestra que está reflejando las luces que la palabra dijo, ¿ven? Eso es el reflejo. Y hoy un pueblo vamos a continuar con las alabanzas. El Jordán no es rival, ¿no? A ver, a través de las hermanas.
Dios, hermanos. Viendo el arca todo lo podremos hacer, porque el arca es Él, la palabra, hermanos. Solamente unos soldados invencibles lograrán hacerlo. Por eso quisiera compartir desde aquí la Biblia, párrafo Apocalipsis 2, párrafo 26. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. A ver, hermanos, seguimos alabando al Señor con el tema Soldados Invencibles. Porque tenemos
mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro rey. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció, y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo, hacer la voluntad de nuestro rey. ¡Oh, somos! ¡Oh, somos soldados invencibles! Aleluya, hermano. Siete truenos despertando a la novia. Como dice el profeta, truenos para los incrédulos de este momento que se está viviendo, las siete voces para la novia. Está siendo escuchando, está siendo levantada. Quisiera compartirles aquí. Va a haber gloria al Señor. Malaquías 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Gloria al Señor. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. La siguiente alabanza, el juez supremo ha descendido. Partiendo, he derramado a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo, por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra, nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero era
sobre los que han rechazado las siete voces del rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del rey. Por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al rey fue escogida. Por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero era sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero era sobre los que han rechazado las siete voces del rey. Dios ha abierto su palabra como Él lo prometió. Siete truenos están impartiendo fe de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero era sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del rey. Por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al rey fue escogida. Por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero era sobre los que han rechazado las siete voces del rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero era sobre los que han rechazado las siete voces del rey. Y del rey. Dios, están rechazando las siete voces del rey a su llamado. Espera, hermano, la tribulación. Pero los entendidos entenderán. Dios, para dar entrada a la prédica, hermanos, compartir alabanza. Pueblo de Israel y la novia gentil. Thank you.
sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para redención. Después de haber visto a su familia perecer, hoy en ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. Hoy en ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia rechazado por sus hermanos. José vino a ser el salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el salvador. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Por sus hermanos, José vino a ser el salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el salvador del mundo. Y cuando los años de abundancia pasaron, sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra.
tierra, era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Hoy en ese tiempo hace nada una gentil, era la esposa de José. Usó primero a Efraín y después a Manasé. Hoy en ese tiempo hace nada una gentil, era la esposa de José. Con Manasé y Efraín Dios habló de los pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la puso primero a Efraín y después a Manasé. Para la novia gentil, oh, en ese tiempo será una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de los pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Manasés, puso primero a Efraín y después a Manasés, puso primero a Efraín y después a a Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Agradecemos la oportunidad que tenemos de poder adorar a Dios, estar en un compañerismo alrededor de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga también a todos los hermanos que estén a través de la transmisión. Vamos a leer unas escrituras. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos.
Vamos a ver si funciona. Vamos a leer la escritura de el apóstol Pedro. La carta de Pedro, la segunda carta. Dice desde el versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a orar un momento y luego continuamos. Amado Señor Jesucristo, agradecemos tu bondad para proveernos, Señor, salud, para proveernos, Señor, el deseo, el anhelo de que pueda tomar lugar estas reuniones, Señor, que podamos estar, Señor, alrededor de compañerismo, Señor, de creyentes que aman tu palabra, pues es un gran privilegio porque podemos aquietarnos, Señor, y poder estar bajo la influencia de tu Espíritu, Señor, donde nuestros corazones se llenen de mucho interés de conocer tu voluntad para cada uno de nosotros, porque queremos caminar, Señor, no nuestros deseos, eso no tendrá un final correcto, pero como tú dijiste, Señor, aquellos que entrarán son aquellos que hicieron tu voluntad. Y sabemos que toda tu voluntad está escrita, está revelada en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos puedan mirar la instrucción tuya para caminar, Señor, a un destino eterno contigo. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos por todos los medios que ha tomado lugar, Señor, para bendecirnos con esta reunión con los hermanos aquí presentes y también a través de algunos países. Te agradecemos, Señor, porque la fe de cada uno, la expectativa de cada uno es importante. Tú puedes responder a ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo tomaremos este tiempo. Muy agradecidos por la oportunidad que nos das y con gran alegría y expectativa, sabiendo que tu palabra, Señor, tiene todos los recursos que cada ser humano necesita para poder cambiar su vida hacia la imagen tuya, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, todos bienvenidos y vamos a continuar con nuestro tema. Queremos hacer claro lo que es la estatura del varón perfecto, ¿no? Estamos mirando estas virtudes. ¿De qué se trata? Recuerde, cuando nosotros algo nos interesa, entonces empezamos a averiguar de ello. Y pues estamos la mayoría familiarizados con la figura, ¿no?, de la estatura de un varón perfecto. Entonces, en ese caso no hay problema en ese sentido. Ahora, queremos ahora ocuparnos de este sexto escalón, esta virtud de piedad o temor de Dios, ¿no? Vamos a leer cómo el profeta lo define y cómo nos lleva a ciertas escrituras para luego entender. Porque recuerde, esto es aquello que nosotros debemos trabajar para que esto tome lugar en nosotros. Fuera de esto, no podemos tener acceso al nuevo nacimiento. Porque Dios no va a sellar algo que no sea, ¿no?, pues su imagen de él, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando el niño viene aquí y recibe la vida, el alma que Dios lo coloca, es porque el niño ya tomó lugar su proceso de formación. Entonces, cuando la vida eterna, en este caso, va a venir a nosotros, tiene que haber tomado lugar ese proceso de ser formado hacia la imagen de Cristo. Entonces, la vida, el amor divino, toma lugar ahí, ¿no? Fuera de eso, no tenemos ninguna opción. Por eso Pablo decía, podemos tener fe, ¿no?, fe que puede trasladar montes, pero sin ese amor divino
No basta. Podemos tener, ¿no?, ciencia que conoce los misterios sin llegar a ese amor divino, tampoco basta. Entonces, no debemos estar satisfechos logrando caminar en algunas de estas virtudes. Tenemos que llegar hacia arriba, hacia la estatura del varón perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haremos si no sabemos de lo que se trata? Es ahí nuestro interés de mirar detalladamente por la Escritura, de acuerdo a lo que el profeta nos señaló que significaba cada virtud, para poder caminar en ella, ¿no? Entonces entendemos por la palabra de Dios, hemos venido mirando, ¿no?, de fe hacia paciencia. Pues hoy día miremos un poco lo que es piedad. Voy a leer en el mensaje como el profeta lo define aquí y nos da unas claves para poder ir por todo el mensaje. Es en el mensaje la estatura de un varón perfecto. El párrafo 307. Dice así: perfección requiere, dice, la piedad. Si usted va a llegar a perfección, se requiere también, dice, que coloquemos la piedad en nuestra vida. Recuerden, nosotros hemos nacido en una condición, pues definitivamente que no tenemos ninguna opción con el nacimiento natural. Por eso Job dijo: el nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Jesús le dijo a Nicodemo: es menester, es indispensable nacer de nuevo, ¿no? Entonces viene el profeta y nos muestra: sin estas siete virtudes no hay opción de llegar hacia el sello de Dios, ¿no? Lo cual es el Espíritu Santo, lo cual es el nuevo nacimiento. Entonces, porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, Pablo dijo, no somos de Él. Entonces, el profeta aquí nos dice, perfección requiere la piedad, de la piedad. Usted tiene que añadir a su fe, que ya añadió lo demás, también la piedad. Vea, usted comienza desde abajo, ¿no? Y luego va con la virtud, después pasa al conocimiento, después al dominio propio, después a la paciencia. Ahora, usted está en la piedad, lo cual es temor de Dios, ¿sí? O vaya, dice, nuestro tiempo se nos está escapando. Veamos, pero ustedes saben lo que significa la piedad, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué significa realmente piedad o temor de Dios? Para saber qué añadir a nuestra vida, para saber qué tiene que tomar lugar en nosotros. Recuerde, la palabra de Dios no vino solo a alcanzarlo, como vimos ayer, para sacarnos de cualquier situación errada, sino para llevarnos hacia la promesa. En este caso, es el sello de Dios, el amor divino. Entonces, ¿pero qué significa la piedad? Va a darnos el profeta los datos para saber enfocarnos en ello. Entonces el profeta nos dice: ustedes han cantado ese himno, ser como Cristo, ser como Cristo. En la vida anhelo ser como Él, reflejarle a cada paso, tan solo anhelo ser como Él. Luego dice: esa es la piedad. Entonces, ¿qué significa la piedad? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Esa es una de las definiciones que nos da. Pero seguimos avanzando y nos va a dar más datos. Cuando Él fue abofeteado en la mejilla, Él puso la otra. Cuando se le habló fuerte, Él no respondió, Él no se enojó. ¿Ven? Dice, la piedad siempre, escuche, la piedad, siempre buscando una cosa. La piedad siempre busca una cosa. Yo siempre hago lo que le place al Padre. Entonces, cuando uno llega a este escalón de piedad, ¿no?, ahora en el corazón del ser humano toma lugar el deseo. Yo he decidido hacer lo que a Él le place, ¿sí? Entonces el profeta dice: sí, Señor, esa es la piedad, ¿no? Ser como Cristo, una decisión de siempre hacer lo que a Dios le place. Pero avancemos al 417, al párrafo 417, nos va a dar otros datos de lo que es esto, esta piedad, que tiene que tomar lugar en nosotros. Por eso Pedro dijo: vosotros mismos, poniendo toda diligencia, ¿no?, ser muy diligentes, muy trabajadores en esto, añadid vosotros. Dice el párrafo 417, añadámosle entonces a nuestra fe estas cosas para que podamos llegar a la estatura plena de Cristo, siendo unidos por el amor piadoso. Escucha esto: temor de Dios, que es la reverencia en nuestro corazón del uno para con el otro, con respeto profundo del uno hacia el otro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como le dije, no solo aquí en este mensaje el profeta nos dio los datos generales
de lo que significaba eso. Nos damos cuenta que aquí es donde viene otra cosa, toma lugar, el respeto, ¿no?, del uno para con el otro. Porque no puede uno tener una relación correcta con Dios sin tener una relación correcta con su pueblo. Pero vamos a mirar ahora sí el resto de mensajes que nos habla de lo que es este temor de Dios. Para que podamos, ¿no?, vamos a tomar muchos mensajes desde antes de que predicó la estatura de un varón perfecto. Él habló de esta piedad, de este temor a Dios, y luego después hasta el 65, ¿no? Entonces, juntando todo, vamos a tener la idea general de saber cómo llevar eso a nuestra vida. Recuerde, lo que Dios nos pide, porque nosotros lo podemos hacer. Nada nos pide Dios en la Biblia que sea imposible, que no sea posible hacerlo. Solamente necesitamos entender cómo hacerlo. ¿Sí? Porque Jesús vino y puso el ejemplo, dijo, tu Padre terrenal, cuando le pides pan, no te da una piedra. Un Padre terrenal, cuando le pides pescado, no te da una serpiente. Y luego Jesús dijo, si vuestros padres terrenales, siendo malos, porque no somos buenos, porque hay uno solo que es bueno, digo, pero siendo malos, ¿saben dar buenas cosas a sus hijos? Luego preguntó, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? ¿Sí? Entonces, nosotros a veces pensamos, ¿no?, el Padre terrenal o la persona me pide cosas que es posible, pero cuando Dios me pide, uy, Dios me pide cosas imposibles. No, ese concepto tenemos que lavarnos. ¿Sí? Dios nos pide, todo lo que nos pide es porque podemos hacerlo. Es más, ha provisto todo lo que necesitamos para hacerlo. Entonces, solamente tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todo este trabajo de la estatura de Dios, un varón perfecto, es en su mundo interior de usted. Esto hará de usted una persona diferente, que solo lo único que quedará que cambie será su cuerpo. Entonces, vamos a leer algunos mensajes acerca de lo que significaba este temor de Dios. Nos va a dar el profeta más datos, ¿no? Ser como Cristo. Y aquí nos va a dar estos datos, como Jesús habló, ¿no? Dice, Jesús dijo, no hago nada de mí mismo, ¿no? Sino lo que al Padre le agrada, eso hago, buscando hacer esas cosas. Voy a leer eso que el profeta nos apuntó. En vamos a ver en el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 5. El profeta nos muestra, esto es esta parte de piedad. Dice, San Juan capítulo 5, dice el versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Escucha esto, respondió Jesús, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el hijo igualmente. Esto es piedad, dice el profeta. Esto es piedad. Esta es la decisión. Cuando uno llega a ese escalón de piedad, así decide en su corazón. Así decide. Cuando alguien llega a piedad, él entiende. Las mejores acciones en las que yo pudiera actuar son las que el Padre dice. Y toma su decisión y dice, no puedo ni quiero hacer nada por mí mismo, sino lo que el Padre hace, yo también quiero hacer. O sea, ¿qué es? Llega a escena una decisión de ser como Él. Ahora, y es ahí un gran misterio que vamos a lograr entender cómo toma lugar esto, ¿no? Cuando uno se mueve en piedad, es gloriosa la vida de esa persona. Vamos a ver qué toma lugar esto. Ahora vamos a ir a la escritura aquí, al profeta nos habla aquí de esto. Una de las cosas aquí es en el mensaje de la marca de la bestia. La marca de la bestia. Párrafo 27. La marca de la bestia. El 13 del 5. El 54. Es importante, por eso le estamos dando la fecha, todo para que usted mismo, hermano, recuerde, esto tiene que trabajar usted. Porque nosotros con los gentiles, no dice, ya Dios trata con el predicador y ya está. El predicador hace entrar a los demás. No, eso es un engaño. Es individual. El predicador puede ayudarlo a usted. Es un don. Cada don puede ayudarnos. Pero el trabajo es individual. Y la relación de Dios con usted es individual. No hay mediadores. Si es que hay un mediador, es Cristo. ¿Sí? No, por eso a veces uno reposa, ¿no? Como alguien dijo, no, yo de mi alma ni me preocupo, porque es el pastor, ¿quién me va a presentar allá? Le digo, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿No? Entonces, por eso estamos dando todos los datos para que usted mismo tome las escrituras y vaya y lo estudie, compruebe si es así. Porque recuerde, ¿no? Esto no es cuestión que vamos a ser aprobados por nuestro propio sentir o por algún sistema humano. La aprobación usted la tiene que recibir directo de Dios. Si a Él le agrada su decisión y sus actos, pues bien, usted entra. Pero si Él no se agrada, ¿no? Por eso dijo, ni de nada vale que me llamen Señor, Señor. No hicieron la voluntad del Padre. Entonces es importante esto. Mensaje de la marca de la bestia, párrafo 27. Vamos a ver cómo traer a escena esa piedad, ese temor de Dios a nuestra vida. Dice párrafo 27. Esto no es para herir los sentimientos de nadie. Esto no es para herir los sentimientos de nadie de ninguna manera. Es simplemente leer la Biblia de la manera en que está escrita y dejar que ustedes la vean por sí mismos. Abordémoslas de la manera más sensata que sepamos. Por eso el profeta dice, así como está escrita, ¿no? Él también es interesado en que la gente lo vea. Entonces dice, en el temor de Dios, ¿se ve? ¿No? Ya sabemos que esa es piedad. Ahí es donde tenemos que operar. Cuando se trata de administrar estas escrituras, dice en ese sexto escalón, en el temor de Dios. Sabiendo, cuando uno entra en el temor de Dios, en ese mundo, ¿qué sabe? ¿Qué entiende? Sabiendo que Él nos juzgará por nuestras palabras. O sea, cuando uno entra en el temor de Dios, por eso Jesús dijo, nada yo digo, nada hago lo que el Padre no dice o no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando usted entra a temor de Dios, usted ya sabe, cada palabra que usted habló va a responder por ella. ¿Sí? Porque cuando estamos fuera del temor de Dios, bueno, yo pienso y uno se vuelve, pues, ¿no? un hablandín bastante, habla y explica y por todo lado. Porque, bueno, uno piensa que habla y ya está. Pero cuando usted entra a este escalón, usted entiende. Cualquier palabra que yo hable, yo sé que voy a responder por ella. Mire, por el profeta dice, sabiendo que Él nos juzgará por nuestras palabras. Escucha esto. Nuestras palabras nos bendecirán o nos condenarán en el día del juicio. ¿No? Ahora, ¿dónde Jesús, el que tenía esa piedad, dijo y entendió eso? Leamos aquí en el Evangelio de San Mateo. Porque el profeta no puede estar diciendo algo, ¿no? Que definitivamente no esté en la Biblia. San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Vamos a leer
Desde el párrafo, desde el versículo 30. San Mateo capítulo 2, desde el versículo 30. Ahora, esto es importante. Cuando usted entra a temor de Dios, usted tiene cuidado en estas cosas. Usted sabe, cuando usted entra a temor de Dios, sabe que las cosas más grandes no son las que sus ojos ven. No son, usted entiende que las cosas más grandes son las que menos nos parece importantes, ¿no? Menos nos parece importantes. Porque en este día que nosotros vivimos se ha degradado tanto las palabras, que cualquiera habla lo que sea y usted ya no presta atención. Cualquiera puede decir lo que sea. Hay tanto que se habla una cosa, se vivió otra cosa, que ya lo que diga la gente ya no es importante. Más bien usted dice, ¿no? Antes dice el profeta, si dos hombres se encontraban y decían, hacemos este trato, listo, dice su palabra, bastaba. Porque ellos entendían, si yo ya dije algo, ya no puedo dar marcha atrás, ¿no? Ya hicimos el trato. Pero hoy no, dice, tienes que ir ante jueces y firmar y dejar tantas cosas de respaldo y algo legalizado. Ya no hay confianza en lo que diga la persona. Porque hemos llegado a ese mundo y ahora entrar a piedad no va a ser fácil en un mundo completamente opuesto, donde la palabra ya no vale nada. Pero cuando usted entra a piedad, usted sabe estas cosas. Por eso Jesús empieza a decir esto. El que no es, dice el 30, ¿no? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Y sabe de qué sigue hablando? Dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Sigue hablando de qué se trata esto, dice. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora nos va a mostrar, cualquier árbol puede parecer limón, pero el fruto nos dice qué árbol es, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros conocemos qué clase de persona es? ¿Sí? Y aquí es lo que Jesús nos dice. Porque por el fruto se conoce el árbol. Verso 34, observe lo que Jesús habla. Generación de víboras, o sea, mire Jesús, ¿no? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Qué tremenda declaración. Dice, ¿por qué la gente no puede hablar lo bueno? Porque dentro de ellos han recibido una unción terrible, ¿no? Por eso es una generación de víboras, o sea, de espíritus malignos. Porque el lenguaje depende de la clase de espíritu que vive en la persona. Cuando ya uno está trabajando para que venga y sea el Espíritu de Dios, está tan cerca ahí, ya entró a piedad ya, está tan cerca, entonces rápidamente él quiere entender. Desde aquí en adelante yo no voy a hablar cualquier cosa. Mi lenguaje es muy importante, lo que yo hable es muy importante y es determinante. Porque mi lenguaje, dice, ¿cómo puede? Cuando uno no puede hablar, dice lo bueno, lo cual es lo que el Padre dice, ¿no? Entonces lo condena Jesús y de hecho que él es el creador. ¿Quién puede bendecir lo que él ya condenó? ¿Quién? ¿Quién puede bendecir lo que él condenó? ¿Y quién puede maldecir lo que él ha bendecido? Entonces nos conviene caminar por las cosas que él ha bendecido y no nos conviene caminar por las cosas que él ya ha maldecido. Ese es el entendimiento que tenemos que tener. Entonces aquí nos encontramos, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Escucha esto, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso el profeta dice, piedad, cuando uno entra a piedad, de ahí en adelante sabe, más vale que vigilemos lo que hablamos, porque no se puede borrar eso. El profeta nos enseña, cuando un niño nace, Dios le coloca una cinta, un video de grabación, porque Dios no va a juzgarlo por lo que alguien le acuse, Dios va a juzgarlo por lo que usted hace y piensa. Entonces Dios pone ese sistema de grabación ahí, pero la primera parte, cuando es niño, no es todavía consciente de sus actos, la primera parte está en blanco de ese video. Pero cuando una vez ya la persona entiende lo que hace, ¿no?, ya sabe lo que está haciendo, de ahí en adelante corre la grabación. Entonces, decir, tú hablaste esto, tú pensaste esto, uno aquí vive pensando que no va a responder por ello, ¿no? Pero cuando uno, y así vive, así está en la iglesia, él vive y piensa que él no va a responder por lo que hable o no hable. Pero cuando llega a piedad, entiende. Ahí recién entiende, ahí recién eso se instala en su corazón. Yo no puedo hablar cualquier cosa, ¿sí? Y usted se va a dar cuenta que también no puede dejar de hablar lo que debe hablar. Las dos cosas. Entonces dice aquí, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es una palabra ociosa, alguien, ¿no?,
Un ocioso, alguien que hace las cosas mal, ¿no? Mal hecho. En otras palabras, cualquiera podemos hablar cualquier cosa sin asegurarnos si es así o no es así, sin investigar para saber si es así o no es así. Hablamos porque oímos un rumor y ya lo hablamos como que fuera así. Bueno, así yo escuché así, no sé si será o no será. Y seguimos sembrando, ¿no? Palabras ociosas. Y de ellas van a dar cuenta en el día del juicio. Entonces dice Jesús aquí, el verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se da cuenta? Que el poder de las palabras, ¿no?, es lo que lo va a condenar o lo va a justificar. Los actos que hacemos, sea errados o sea correctos, no pueden ser hechos antes que usted hable, ¿sí? Lo primero es que usted habla lo errado. Si va a hacer lo errado, sus actos errados, primero hay un lenguaje errado. El lenguaje errado nos lleva a actos errados. El lenguaje correcto nos lleva a actos correctos. Porque Dios dice, va a juzgar, no es el acto el terrible, porque el acto solo es el resultado, ¿sí? El resultado de las palabras que está hablando. Y lo que está hablando es el resultado del pensamiento que tiene dentro de él. Porque antes que sea una palabra, primero es un pensamiento. ¿Sí? Entonces Jesús empieza a mostrarnos cómo es cuando una persona ya entra a este sexto escalón, ¿no?, en el camino hacia la vida cristiana, ¿no? Cuando entra piedad, a temor de Dios, él entiende. Ahora sí, pues yo sé que el poder que me conviene, ¿no?, para mi bien, para mi salvación, está en lo que yo hable. Entonces ahí es donde el creyente empieza a enriquecer su lenguaje correctamente. Trabaja arduamente para que su lenguaje sea lo que lo va a ayudar, no lo que lo va a destruir. Pero antes que llegue a piedad, él no entiende el valor de las palabras, no entiende el valor de lo que habla. Por eso a veces nos encontramos, hermanos, hermano, es así, así. Le dice, no, así no es. Ah, bueno, dice, me equivoqué, no hay problema. ¿No hay problema? Sí hay, según Jesús. Según Jesús, sí hay. Yo puedo decir que no, hasta puedo decir, no se preocupen, hermanos, Dios ya murió por ustedes, ¿no? Él ya pagó el precio, ustedes están predestinados, ustedes van a ir a vida eterna, ¿no? Puedo decir esas cosas, ¿no? Y la gente puede aceptarlo, pero recuerde, Jesús pagó el precio para darnos acceso a ese camino de siete pasos. De fe, virtud, ciencia, templanza, temor a Dios, ¿no?, hasta el amor divino. Para eso pagó el precio, para que tengamos acceso. Por eso dijo, soy el camino, ¿no? Y ese camino tiene siete virtudes, siete pasos para llegar ahí. No hay, dijo, otro camino por el cual la gente llegue al Padre. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre, lo cual es el sello de Dios, el amor divino, sino por mí. ¿Quién es él? Ese camino, fe, virtud, ciencia. Y cuando ya llegamos a este sexto escalón, ¿qué toma lugar en la persona que ya está en ese sexto escalón? Él es muy cuidadoso. Antes de hablar algo, primero lo examina. Espera. A ver, lo examina porque sabe que sus palabras tienen consecuencias. Antes de que él llegue ahí, él no entiende que sus palabras tienen consecuencias. Pero cuando llega recién ahí, entiende, así, contundente. Antes que llegue ahí, hasta lo puede saber, lo puede escuchar, pero no se establece en su corazón. No está seguro de eso, ¿sí? Pero cuando llega a ese sexto escalón, ahí sí, está seguro que cada palabra que él hable va a tener consecuencias. Porque Jesús dijo, ve, esto, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Entonces, por eso que el profeta viene acá, por eso cada enseñanza del mensajero salió de la Biblia. Salió de la Biblia. Y nos enseña aquí cómo es que el entendimiento con el que Jesús vivía. Y él vino a enseñar eso a la gente. Antes de eso, no. Porque a veces nosotros no entendemos cuán indispensable es el lenguaje correcto. Por eso Jesús dijo, cuando no puedo hablar lo bueno, eso me coloca en generación de víboras. Y cuando hablo lo errado, me coloca en el juicio. ¿Sí? Entonces, cuando el creyente entiende eso, entonces empezará a trabajar para hablar lo bueno. No, bueno, entonces no hablo nada lo malo, ¿no? Pero el juicio es tanto para el que hable lo errado y tanto para el que no habla lo bueno. Ambas cosas están condenadas. Por eso que el creyente que llega a piedad, usted va a ver que esa persona, su lenguaje es excelente, preciso, exacto, claro, nítido, porque él entiende, no puedo hablar cualquier cosa. Mientras él no llegue a piedad, le enrieda, habla por acá, por allá, pues enrieda todo. No entiende que cuán cuidadoso debe ser con su lenguaje. Entonces, este es uno de las cosas que debe tomar lugar en la vida de la persona para llegar hacia el amor divino, para llegar hacia el sello de Dios, hacia el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a bautizarnos, gente que no entiende esto, tú tendrás vida eterna, pero es un destino eterno sin Dios. Entonces, por el mensaje, la marca de la bestia, la marca de la bestia, decía, yo no quiero herir los sentimientos de ninguna manera, de nadie, pero es simplemente leer la Biblia de la manera que está escrita.
y dejar que ustedes lean por sí mismos. Abordémosla de la manera que más sensata que sepamos, en el temor de Dios. Sabiendo, en el temor de Dios, que uno sabe que Él nos juzgará por nuestras palabras. Nuestras palabras nos bendecirán o nos condenarán en el día del juicio. Escucha esto. Y si yo considero que sé algo, aquí está. Si yo considero, porque ambas cosas, y el profeta exactamente toma como la Biblia dice. Si yo considero que sé algo y me lo guardo, entonces Dios me va a hacer pagar por ello en el día del juicio. Cuando usted llega a Piedarra, sabe, oye, Dios me entregó un mensaje. Ah, sí, pero no me preocupa yo hacerlo correr. Me lo guardo, si quieres tomo folleto, si quieres léelo. Si yo sé, dice, que hay una verdad, algo que debe ser hablado y me lo guardo, voy a pagar por eso. Fuera de este escalón, uno no entiende esas cosas. Uno no ve que son así las cosas, ¿no? Pero cuando uno llega ahí, nos damos cuenta cómo toma lugar esto. Nos damos cuenta qué toma lugar en la persona, qué entiende la persona cuando llegó a este sexto escalón. Él entiende, ¿sí? No solamente, ya no voy a hablar nada errado. No, ahora lo otro lado. Y las dos cosas toma el profeta. Voy a responder por lo que hablo, pero si yo sé algo, ¿no? Porque Jesús dijo eso. ¿Y dónde está eso? Desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Ezequiel, si tuvieras algo errado y no dijeras nada, la persona va a pagar por su error, pero tú vas a pagar igual que él. ¿Por qué? Porque callaste. Porque esa persona, tal vez si tú le hubieses mostrado la verdad, hubiese salido de su error. Pero si tú le muestras la verdad y rechaza y se complace en su error, bien, tú salvas tu alma. Eso es lo que enseñó. Miremos ahí en Ezequiel. Profeta Ezequiel capítulo 3. Por eso tenemos que entender de lo que se trata esta caminata hacia la estatura de un varón perfecto. Cuando usted entiende, hermano, como le dije, no es difícil. No son cosas imposibles. Son cosas sencillas. Y tenemos la palabra de Dios para traerlo así en un lenguaje correcto. ¿Sí? Entonces dice aquí en Ezequiel capítulo 3. Verso 17. Versículo 17. Ezequiel 3. 17. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿No? Yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? Alguien que está vigilando todo lo que ocurre. Si cualquier cosita mala, él tiene que anunciarlo. Cualquier cosa buena, todo. Él dice, yo te he puesto así. Y eso es para cada creyente. Entonces dice el verso 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se apercibiere de su mal camino, a fin de que viva, a fin de que le vaya bien, el impío morirá por su maldad. Escucha esto, pero su sangre demandaré de tu mano. Antes que lleguemos a Piedad, no lo vemos así. Tenemos la Biblia, no la estudiamos. No la leemos y ¿sabe qué? No nos preparamos para poder hablarle a otro. ¿Por qué? Porque no entendemos cuán indispensable es para nuestra eternidad que la gente conozca la verdad. Solamente vamos, lo que el predicador diga, ya listo, voy a mi casa. No entiendo cuán indispensable es que mi lenguaje sea correcto. ¿Sí? No entiendo. Oh, hermano, la gente hace lo errado, mira ya, la gente hace lo errado. ¿No? ¿Se da cuenta? Mira, estas cosas están mal. Y si yo no digo nada... Porque a veces dice, uno ve las cosas que están mal en la misma iglesia. Y dice, no digo nada, de eso que se encargue el pastor. El que calla es lo mismo que el que hace para Dios. Porque hay mucho poder en lo que usted habla. Correcto, la verdad, hay tanto poder que esa persona puede ser libre. Esa persona puede ser tan bendecida y ser libre. Eso es lo que le dice a Ezequiel. Si tú oyes mi palabra y no la hablas, ¿no? Pero si tú la hablas, dice, ¿para qué? Para que esa persona se aparte de su mal camino, ¿no? Y aparte de su pecado, para que viva, a fin de que viva. Por eso le digo, como en paciencia, Dios le dijo a Abraham, quiero trabajar contigo, elevarte tan alto, en este caso la estatura de un varón perfecto, para que luego seas una bendición a los demás. ¿De qué manera voy a ser una bendición? ¿No? Por la calidad del lenguaje. Pero la calidad del lenguaje que usted tenga está relacionado con la calidad de pensamientos.
Y la calidad de pensamientos trae una calidad de deseos, una calidad de entendimiento. Entonces será una calidad de acciones, ¿sí? Entonces usted será una bendición, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios, la verdad, siendo proyectada a través de cada creyente, es porque piénsalo, ¿cuánta gente no puede, es tan incapaz que no puede administrar ni su matrimonio? Y dice, oh, bueno, me separo, no hay problema. El adulterio, ¿usted no sabe la desgracia que es? ¿Usted no sabe la desgracia que es ver el hijo fuera de matrimonio? Y mucha gente comete sus errores porque no entiende, no tiene la fuerza que necesita para hacer las cosas correctas. ¿Sí? Pero cuando alguien conoce la palabra de Dios y empieza a proyectarlo, esa persona recibe fuerza para ya no dejarse derrotar de lo que le hace daño, de lo que le haría tal vez romper su matrimonio, de lo que le haría tal vez, ¿no? Pues vivir una vida errada. Todas las cosas son porque la gente, la falta de piedad es, ve, la consecuencia de que todas las desgracias estén allá afuera y hasta en la iglesia y hasta en el mensaje. Pero cuando la gente llega a esto, basta que alguien llegue a piedad, hermanos, el enemigo va a tener pocas probabilidades. ¿Por qué? Dice, es como un atalaya, tiene un ojo rápido para mirar dónde está el enemigo metiéndose y va y coloca la escritura y esa persona va a salir, porque cada creyente, hermano, que busca a Dios en su corazón, él quiere hacer las cosas bien, pero muchas veces no entiende cómo, otras veces no tiene la fuerza para hacerlo, el ánimo le falta, ¿sí? Y es ahí para lo que Dios nos llamó, tener piedad y luego ayudar. Una vez que la persona recibe la palabra de Dios, no solamente recibe entendimiento, recibe fuerza en todo su ser, en todo su deseo para hacer lo que a Dios le agrada. Es poderoso. Sin piedad no entendemos eso. ¿Se da cuenta? Por eso decía aquí, pero si tú amonestares, el verso 19, pero si tú amonestares al impío, y si él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. No, yo no hago nada malo, yo no creo que me voy al cielo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? ¿Cómo viene la condenación? Por eso Jesús dijo, por tus palabras serás condenado, por tus palabras serás justificado. Eso no es una doctrina nueva que está hablando Jesús, viene desde el Antiguo Testamento. Y viene aquí el séptimo ángel, toma y nos coloca lo mismo a nosotros en su mensaje. Y dice, esto es así. Si tú sabes algo y callas, Dios te lo demandará en el día del juicio. No, porque nosotros pensamos que podemos obrar de una manera individual, ¿no? Lo que otro haga no importa. No, lo que el otro hace, tú vas a responder por ello. Porque si estabas a su lado, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no lo ayudaste? ¿Por qué no le diste la escritura para vencer? ¿Por qué no le enseñaste cómo hacer una vida victoriosa? No, bueno, es cosa de él, que él busque. No, yo te he puesto por atalaya a ti, dice. Y tú vas a responder no por ti. Dios le enseña a Ezequiel, tú no vas a responder por ti. Ya que tú te portes mal, es ya peor, pues, ¿no? Pero tú te portas bien, ¿y sabes qué? No basta. Tú tienes que, cuando ves las cosas que están mal, tienes que ayudar a eso. Y de esa manera libras tu alma. Y si no ayudas, tu alma está bajo el juicio. En piedad, uno entiende eso. Fuera de piedad, por eso se da cuenta, cuando la gente no tiene piedad, ah, gloria al Señor, yo ya no hago nada malo, dejé de tomar, dejé de hacer cosas erradas, bueno, ahora vivo tal vez bien en mi hogar, voy a la iglesia, y se pone contento. Y no entiende que todavía no ha logrado nada. ¿Se da cuenta? Y no entiende que todavía está fuera de carrera. ¿Por qué? Porque lo que no habla o lo que habla, de eso depende su destino eterno. Amén. Está bien, es una parte. Ya dejó cosas erradas, pero es una parte. ¿Sí? Usted no dice, bueno, ya fui a la ducha para ponerme en mellas, ya me vestí algo de vestimenta, salgo afuera. No, usted tiene que tener su vestimenta completa. Amén. ¿Sí? Y eso es la estatura de un varón perfecto. Empezar a traer hacia nuestra vida las cosas que Dios requiere. Y esto no es difícil, solo es una decisión. Obviamente no voy a ir a decirle, mire, hermano, pórtate bien con tu esposo, son consejos míos, y consejos míos no lo van a ayudar. Entonces yo tengo que decir, ¿qué problema tiene el de matrimonio? Ven acá, te voy a enseñar cómo administrar tu matrimonio según Dios. Mira lo que él dice, cómo te debes hacer. Mire el lugar de una esposa correcta. Ah, ¿qué es eso? Y la gente puede hacerlo. Mire el hogar de un esposo correcto en la Biblia. ¿Pero qué recurrimos? Hermano, pórtate bien, mira, no seas así. Mi consejo no cambia, el consejo, ni siquiera a mí me cambia mi consejo. Va a cambiar a otro. ¿Sí? Pero si hay algo que cambia y transforma, como dijo David, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Sí, hace sabio al sencillo. Y esa es la necesidad en este día en el que estamos viviendo. ¿No? De eso se trata. Por eso volvemos aquí al párrafo 28 de la marca de la bestia que estábamos leyendo. Estas cosas
Tiene que ser entendidas, hermano. Piénselo, cuánta gente pensando, no hago nada malo, gloria a Dios, ya me voy con Cristo. Cuando hemos recibido, tenemos la Biblia y hemos recibido un mensaje que nos dice, ¿cuándo recién somos libres? ¿Sí? Se requiere piedad, se requiere ser como Cristo. Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, vio el error, no cayó. Dijo, por fuera, limpios, pero por dentro están, les dijo la verdad. ¿Sí? Empezó a hablarle paredes blanqueadas, le dijo, no, porque les menospreciaba. ¿Sí? Si hay alguien que amaba a la gente, era Jesucristo. Pero el amor no engaña, el amor no oculta la verdad. ¿Sí? El amor es correctivo. Entonces, miremos el párrafo 28. Dice, si yo considero que sé algo y me lo guardo, entonces Dios me va a hacer pagar por ello en el día del juicio. Y habrán almas, escucha, y habrán almas que me dirán allá con sus manos, hermano Branham, si tan solo usted nos lo hubiera dicho, no hubiéramos estado en esta condición hoy. ¿Te das cuenta? Al otro lado dice, yo iré también, porque él dice, iré al infierno con ellos y me dirán, tú nos debieras haber dicho. Hermano, ¿yo por qué voy? Si yo era predicador, ¿por qué fuiste? Porque no te preocupó darle a la gente entendimiento para que administren su vida en cada área, como madres, como padres, como trabajadores. Si usted ve que alguien es un trabajador medio ocioso, llámelo. Mira cómo dice la Biblia que debe conducirse un cristiano ante afuera. Cómo debe trabajar. Mira la manera en que debe hacer las cosas. Y cuando él entiende, se va ya buscando como José, no agradar a Potifar, pero a Dios. Como dijo Pablo, no trabajando como para el hombre, pero como para Dios. ¿Sí? Y usted ya jamás dejará la mediocridad, no estará haciendo un trabajo mal hecho. No estará, no, no. ¿Sí? Entonces la gente dirá, oye, esos cristianos trabajan bien. Eso le abrirá paso a posibilidad a otros también. También soy cristiano. Ah, no, tú ven, porque ya uno de los tuyos trabajó bien. Pero a veces dejamos tan mal que soy cristiano. Ah, no, esos no trabajan, ¿no? Y la gente tiene un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo conducirnos como trabajadores. No entendemos cómo conducirnos como padres, como jóvenes. Pero, hermano, la palabra de Dios es completa. Nos enseña a hacer las cosas excelentes en cada área de nuestra vida. José, ahí está, un gran testimonio. Daniel y sus amigos, ¿no? Entonces dice aquí, si yo considero, ¿por qué? Dice, allá me van a decir eso. Párrafo 29 dice, por lo tanto dice, yo quiero pararme como Pablo de antaño. Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo entendía lo mismo. ¿Sí? Pablo entendía lo mismo. Leamos acá en el libro de Hechos. Vamos a leer el libro de Hechos. El capítulo 20. Hechos del capítulo 20. Observe, Pablo, cómo habla aquí. Dice, vamos a leer desde el versículo 24. Dice, bueno, me están avisando que va a haber problemas en mi camino. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él sabe que ya no va a volver. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy. Escucha esto, que yo estoy limpio de la sangre de todos. No seré culpable de la de nadie. Porque él sabía que Dios no solamente me va a juzgar por lo bueno o lo mal que yo me porte, sino también me va a juzgar por los demás con los cuales yo he vivido. Entonces Pablo dice, delante de ustedes, yo les protesto, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Por qué? Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. La Biblia no cambió. Pablo sabía, Dios dijo en Ezequiel, si tú callas, ¿no? Entonces él entendió esas cosas. Entonces Pablo dijo, ya no me van a ver, pero ¿saben qué? Delante de ustedes. Yo le digo, ahora yo estoy limpio.
porque no oculté nada. Todo el consejo de Dios yo les he hecho conocer, y eso me hace limpio. Él tenía piedad. Esa es piedad. ¿Se da cuenta? Cuando un creyente entra y empieza a caminar en piedad, usted cree, va a empezar a los mensajes en la Biblia, va a empezar a conocer, porque él sabe, ¿sí? Si Dios me envió su palabra, no me envió que me la guarde, me envió que trabaje con ella y la conozca para hacerla conocer. Porque Dios, de nada me servirá los logros que ella hice, de salir de las cosas erradas, de entrar en una iglesia, de cambiar todas las cosas en mi vida y de que yo haga todas las cosas correctas y que no haga nada malo de una manera personal. Tampoco eso basta. Se requiere de que esté libre de la sangre de los demás. ¿Cómo? ¿Cómo? No habiendo rehuido de anunciar, no algo, pero todo el consejo de Dios. Aleluya. Cuando uno entra a piedad, sabe estas cosas. ¿Se da cuenta de lo que se trata piedad? Temor de Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien entra ahí, usted lo va a ver a esa persona, usted lo va a ver trabajando arduamente, porque él sabe, ¿no?, lo que me va a salvar. Cristo ya pagó el precio. Yo puedo tener acceso a la verdad y puedo tener acceso, ¿no?, a saber cómo llegar al amor divino, cómo llegar al nuevo nacimiento, al Espíritu Santo. Entonces empieza a entender eso y a trabajar y entiende esta clave. Dios, me quita el egoísmo. Yo no solo estoy pensando en mí, estoy pensando en los que están a mi alrededor, en los que Dios me permite encontrarlos, en los que Dios me permite que en algún momento me den la opción de conversar con ellos. Ay de mí si no aprovechara la oportunidad de anunciar todo el consejo de Dios. ¿Y cómo lo haré si no estoy preparado para ello? Un verdadero que esté preparado para anunciar todo el consejo de Dios. Si esa persona Pablo he decidido. ¿Se da cuenta de lo que se trata, piedad? Por eso, ser como Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Cristo sabía. Lo que te salva y lo que te condena y lo que te salvará será que tú hables. Si tú hablas la palabra de Dios correcta, ¿sí? Cada persona está capacitada. Correcto, ¿no? Alguien le dice, mire, usted mira a alguien que está volando en un avión, un piloto, ¿no? Cualquiera puede venir y decirle, eso tú nunca podrás hacer. Es mentira, porque usted sí puede hacerlo. Con ahora, sin preparación, obviamente no lo puede hacer jamás, pues. Pero si usted pasa el proceso de preparación, no hay nada que usted no pueda hacer. Preparación para hacer eso. En este caso es lo mismo. La palabra de Dios tiene que prepararnos, tiene que destellar esas verdades para saber qué tenemos que hacer. Caminamos en esta tierra con ese entendimiento. Ya sé, ya no me voy a dejar engañar y a ir a la iglesia. Para mi libertad, ¿sí? Para no ser culpable. Hermano, ¿yo qué tengo que hacer ver con los demás? ¿Se da cuenta que cuando Dios nos llama para salir del egoísmo? Para no solo estar pensando en nosotros, para que también estemos pensando en nuestro prójimo. Para que también estemos deseando que nuestro prójimo sea libre. Lo mismo Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Por eso dijo, te voy a exaltar, ¿A dónde Dios le va a exaltar a usted? Hacia el amor divino. Amén. Y para llegar allá va a pasar por este escalón, piedad, temor de Dios. ¿Qué es? Hermano, una persona que tenga temor de Dios, usted lo conoce por su lenguaje, por su palabra. Usted va a darse cuenta cuán preparado está en el mundo de la verdad. Fuera de eso, no está en piedad. Muy bien. Entonces, es aquí donde profeta toma de Pablo, nos dijo, no he rehuido, estoy libre, ¿por qué? No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Muy bien, entendemos eso hasta ahí, ¿no? Lo siguiente que viene a escena, eso es lo primero, ¿no?, que estamos mirando. Lo siguiente que viene a escena aquí, de lo que es esta piedad, de lo que es, ¿qué más cosas pasa con alguien que tiene piedad? Vamos a leer aquí en el mensaje, uno mayor que Salomón, del año 64, uno mayor que Salomón. Del año 64. Párrafo 60.
Párrafo 60. Por eso es glorioso. Dios prometió que un día nos traería el entendimiento de la Biblia. Dios prometió que un día abriría los siete sellos. Porque hasta eso, la mayoría pues estudió, se volvió teólogo, doctor en divinidad, y no hallaron ni el significado del bautismo, ¿no? Porque solo Dios es su propio intérprete. Pero Dios ya abrió los siete sellos y ya no tenemos por qué decir, ¿qué será eso? Solamente hay que trabajar con el mensaje que nos muestra significa cada verdad de la Biblia, ¿no? Entonces, aquí en este mensaje, uno mayor que Salomón, párrafo 60, dice esto. Oh, qué cosa sería para esta nación en esta noche. Si todos nosotros estuviéramos, ¿en dónde? Dice, en el temor de Dios. Es en el sexto escalón. ¿Qué sería? Dice. ¿Por qué? ¿Qué sería si todos estuviéramos en el temor de Dios? ¿Qué pasaría si todos respetáramos a Dios? ¿Qué hace el temor de Dios? ¿Qué toma lugar en el temor de Dios? Respeto a Dios. Una persona que no llega a temor de Dios todavía no puede tener respeto a Dios. Y no es un respeto común, es un respeto que va ¿no? con admiración. No, lo respeta no por miedo, sino porque lo admira. Porque temor de Dios no es miedo, ¿no? Tiene que ver con admiración. Lo admira tanto que jamás quiere desagradarlo. Como Jesús, no quiero hacer nada que el Padre no haya hecho. Ahora, escucha. Es importante ser como Dios. Ser como Dios, si usted primero no logra respetarlo, no logra admirarlo. Porque la persona quiere ser como cierta persona que admira, ¿no? Si ellos logran admirar un artista, quieren peinarse así, quieren vestirse así, quieren ser como él. ¿Por qué? Lograron admirarlo, lograron respetarlo. Se compran si, tal vez su vestimenta, que tenga su fotografía, ¿no? Y tal vez su ¿no? Un deseo de ser como Dios. Pero para que eso, deseo tome lugar de ser como Dios, tiene que haber respeto a Dios. No, usted jamás querrá ser como alguien que usted no respeta, que no admira. ¿Sí? Porque aquello que usted admira terminará así. ¿Sí? Terminará así. Si la hija o el hijo empieza a admirar a papá, deja que crezca. Él terminará siendo como su papá. ¿Sí? Por eso el papá y la mamá, y cada uno de nosotros cuando entendemos, dijo el profeta, usted de una u otra manera a alguien le va a servir de influencia. A alguien le va a admirar. A alguien va a querer ser como usted. Y más vale que usted esté caminando como Cristo para que esa persona sea como Cristo. Por eso Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Entonces, mire estas cosas que toman lugar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que haber? Respeto a Dios. ¿En qué consiste estas cosas? ¿En qué consiste estas cosas? Vamos a leer un poco el mensaje respetos. Del 15 de enero del 61. ¿Cómo el profeta nos explica aquí? ¿Cómo llevar a cabo, cómo desenvolver ese respeto a Dios? Mensaje respetos, párrafo 46. ¿Sí? 15 del 10 del 61, 15 del 10 del 61, ya, párrafo 46. Dice esto, allá en Eclesiastés en el capítulo 12 y el versículo 13, está escrito así, ¿ven? El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el total del hombre. Si no hay temor de Dios, lo cual es respeto, usted no puede guardar la palabra de Dios, no puede obedecer la palabra de Dios, si no hay respeto. Recuerde, cuando hay un respeto hay una admiración, ya sea por ejemplo a un futbolista, alguien lo respeta, no tiene que estar el futbolista diciendo, oye, vístete como yo. ¿No? Usa mi ropa, mi fotografía, lo más ausente que esté, él quiere parecerse, porque logró admirarlo, lo respeta, lo tiene aprecio. Deje que alguien hable mal de él, sale en su defensa, ¿sí? Sale en su defensa, el respeto provoca eso. Usted saldrá siempre en la defensa de Cristo, ¿no? Usted siempre, usted buscará traer a escena, cada cosa que él es, usted lo querrá traer a escena a su vida. El profeta dice, un día me empecé a leer la historia de Tarzán, me impresionó. ¡Qué tremendo! Entonces dice, las siguientes semanas estaba cortando la alfombra y haciéndome vestimentas como Tarzán. Y ya me subía en los árboles como Tarzán, ¿no? ¿Por qué? ¿Se da cuenta por eso? ¿Y qué significa piedad? Ser como Cristo. Usted no querrá ser como Él si no lo logra respetar, no lo logra admirar. ¿Sí?
¿Y qué es? ¿Qué es? Por eso, ¿qué es lo que le llevará a admirarlo? Cuando usted entiende, mi lenguaje debe ser correcto y empieza a conocer la palabra de Dios. Y cuando usted empieza a conocerlo, empezará a impactarse. Impactarse de la calidad de enseñanza, de la calidad de sus verdades, también del poder para cambiar y para traer resultados correctos. Lo admirará tanto que cada cosa, cada detalle, usted querrá ser como él. Querrá pelear por él. Observe los guerreros que fueron con David. Eran todo derrotados, todo fracasados, pero cuando empezaron a escuchar a David, empezaron a verlo pelear a David, lo empezaron a respetar tanto y a admirar tanto que querían ser como él. Y se volvieron como él, invencibles como él. El tan solo hecho que David decía, oye, tengo sed. Iván, no importa, por traer agua a David se fueron a pelear como 10 kilómetros de guerra. Solo por traer agua a David con soldados filisteos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? La admiración. Hermano, ya no tienen que estar diciéndole, haz esto, haz lo otro. No, no, usted donde sea, eso está en su mente ya. Si va a la tienda, quiere comprar algo que esté relacionado con lo que usted admira. ¿Sí? Es así. Es así, el profeta dice, mire, cuando John Kennedy entró a la presidencia, ¿no? Jacqueline Kennedy, su esposa, dice, empezó, ¿no?, a ser tan carismática con toda la nación y empezó a admirarlo tanto, casi toda la nación, que todas las mujeres en Estados Unidos querían su peinado de ella, el sombrero que usaba, la forma de hablar, de moverse, todo, dice, quería imitarlo. ¿Por qué? Ojo, ¿no? Logró ser admirada por los demás. Entonces, cuando uno llega a piedad, ¿qué pasa? Usted empieza a admirar grandemente, a impresionarse de Jesucristo, a impresionarse de cada personaje de la Biblia. ¿Sí? Y es tan fácil, y usted disfrutará tanto, ¿no?, ser como él. Ya no será una carga ya para usted, ¿no? Usted lo disfrutará. Usted se da cuenta, la gente ahí, uy, voy a ponerme una camiseta de este futbolista porque si no me vayan a meter preso. No, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo lograron admirar, ¿sí? Lo lograron respetar. Entonces, ¿qué es lo que toma lugar en este sexto escalón de virtud? Una admiración, un gran respeto a Dios. Entonces el profeta decía, ¿qué es? Teme a Dios, entonces guarda sus mandamientos, ¿no? Ya no será difícil eso. Párrafo 47 dice, el fin de todo discurso es teme a Dios, temor de Dios, teme a Dios. Y cuando ustedes, dice, ustedes no pueden tener respeto hasta que tengan amor. Todo se junta ahí, ¿no? Todo se junta ahí. Lo respeta, ¿no? Lo admira, lo ama. Sí, ya está tan cerca del amor divino que empieza a proyectarse ese amor. Todas las cosas que lo hace tan feliz porque usted lo quiere hacer. Porque admira eso, ¿no? Ustedes no pueden tener respeto hasta que tengan amor. Ustedes tienen que tener amor, temor de Dios. Salomón también dijo en los Proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Estas cosas, dice así. Ahora, eso no quiere decir que ustedes tienen miedo de él, porque estamos hablando de temor de Dios, ¿no? Si tomamos las palabras de una manera literal, eso no quiere decir que ustedes tienen miedo de él, ¿no? No es miedo, no es, no, sino que eso significa que ustedes están dándole a él respetos y reverencia. Respetos y reverencia. Y cuando ustedes respetan a Dios, ustedes temen a Dios. Entonces ustedes temen de que pudiera desagradar en alguna manera. Ustedes temen no hacer algo errado, ¿no? Ustedes no quisieran. Sí, dice. Así cuando un hijo realmente admira a su madre, admira a su padre, no quiere, ¿se da cuenta? No quiere desagradar a papá, no quiere desagradar a mamá por el respeto, ¿no? Por el temor, por la piedad, ¿sí? Entonces dice, mi madre, yo temo a mi esposa, temo a la iglesia, temo a todos los siervos de Dios, no sea que yo pusiera algún tropiezo en alguna parte. Yo temo a la gente, temo a la verdad, no sea que yo hiciera algo errado, que cayó un cristiano, dando un mal testimonio, ¿no? Párrafo 50, ven, ustedes tienen, antes de que ustedes puedan tener respetos, ustedes tienen que tener temor, y Dios lo demanda. Escuche, él demanda respetos, Dios lo hace, él lo demanda en el temor, y el temor de Dios lo trae, y
y sabemos que el temor trae respetos. Entonces, ¿de qué se trata este temor a Dios? De respeto a Dios, de admiración a Dios, ¿no? De un gran aprecio. Ya no una religión, hay todo lo que usted teme le viene, pero usted lo admira tanto que lo respeta, se vuelve tan reverente, esté o no esté. Usted no está esperando, no hay una iglesia, no hay un pastor, no hay un diácono que me corrija. No, es poderoso cuando alguien camina en temor de Dios. Eso va en su corazón, va en su pensamiento. En cada momento no quiero desagradarlo a él. ¿Por qué? Porque se junta ahí, se proyecta ese amor, ¿no? Cuando usted realmente, cuando el joven está realmente enamorado de la muchacha, ¿sí? ¿De qué cree? ¿Que quería desagradarlo? No. Más grandes por Cristo. ¿Sí? Más grandes por Cristo. Ese respeto, esa admiración, ¿no? Entonces, fuera de eso, uno no tiene, ve usted, ese deseo. Fuera de eso, uno no puede, ve usted, agradar a Dios, por más que quisiera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, ¿qué trae a escena el respeto? Una admiración, ser como Cristo, ¿no? De ahí adelante, usted estará interesado. Ya no le dirá, no hagas esto, no haga lo otro. No, usted minuciosamente examinará cómo es él, cómo habla él, qué quiere él, qué desea él. ¿Se da cuenta que esto es lo que le llevó a Esther al trono? Esther ya no pensaba en ella, sino pensaba que le agrada al rey. ¿Qué desea el rey? ¿Qué necesita el rey? Entonces, cuando el rey lo vio, ¿no? Tan interesado, con tan respetuosa al rey, porque ella entendió. ¿Qué hizo Basti? Basti no respetó al rey. Basti lo menospreció. Le dijo el rey Asuero, ven. No, dijo, yo te voy a mi fiesta. Entonces, por eso quedó fuera del trono, por falta de respeto, ¿sí? Por falta de no agradarlo al rey. Entonces, Esther empezó a trabajar con eso. Y la Biblia dice que, ¿cómo toma lugar eso? Leamos un poquito el libro de Esther. Recuerde que aquí, ya para llegar al trono, se requería algo. Cuando dice Esther capítulo 2, el libro de Esther el capítulo 2. Dice el versículo 2. Dijeron los criados al rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Y lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y escuche, la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. ¿Qué es lo que se requería? ¿No? ¿Cómo iba a llegar esa reina al trono? La que agrade al rey. Cuando uno entra a piedad, le interesa lo que al rey le agrada. Ese rey Asuero solo fue un tipo del real rey Jesucristo. Pero el entendimiento que tomó lugar en Esther, ¿no? Es este, que es lo que se requería para llegar al trono. Porque el veredicto decía, la que agradare al rey, esa es la que va a entrar al reino, ¿no? Entonces, cuando usted llega a piedad, usted entiende eso. No es que yo esté contento, no es que yo esté satisfecho, es que Dios esté satisfecho con lo que yo hago, con lo que yo hablo, con lo que yo pienso, ¿no? Es que él, uno cuando entra a piedad lo respeta tanto que sabe, ¿no? Que debe buscar lo que a él le satisface, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que llamaron a muchas doncellas, muchas, entre ellas estaba Esther. Luego avanzamos un poquito, más algunos versículos. Dice que tomó lugar una libertad que se le dio a cada una, ¿no? De las doncellas. Se le dio un tiempo de preparación. Dice el versículo 12. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero. Recuerden, ¿no? Primero, muchas reinas, muchas vírgenes fueron llamadas, ¿no? Jóvenes hermosas, vírgenes. Y todas tenían la posibilidad de llegar al trono. Entonces les dio un tiempo para prepararse, para presentarse al rey. Porque el que iba a escoger, ¿no? No era la muchacha, dice, rey, yo te escojo. No era, igual es aquí. Dijo, vosotros no me elegisteis, yo me toca elegir. Señor. Porque una mujer no va, hey,
tú, yo te cogí, casarme contigo. Así no es. ¿Te das cuenta? Ni en lo natural es así. Es el hombre quien escoge, luego va y le propone, tampoco lo obliga. Quién sabe, y acepta o rechaza. ¿Sí? Así es. Por eso Jesús dijo, no es que ustedes, porque ¿quién no quiere ir a eternidad? ¿Quién no quiere irse en el rapto? Todos queremos. Pero recuerde, lo que nos colocará allá no es nuestra escogencia, es la escogencia de Él. Muchos son llamados, dijo Jesús, pero pocos escogidos. Entonces la gente no pone la mirada en qué es lo que se requiere para ser escogido. Muchos nada más, dijo, quedarán en el proceso de llamados. Son dos bases. Y aquí muchas jóvenes habían sido llamadas. Y se les dio la posibilidad a todas de presentarse al rey. Dice, ¿no? El versículo 14, ¿no? Dice, cuando le llegaba, todas tenían que presentarse al rey. Dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa. Segunda de las mujeres, a cargo de otro eunuco. Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. Y no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Si no le agradaba al rey, vaya para allá. ¿Sí? A otro lugar. Pero dice el versículo 15, y cuando llegó, le llegó a Esther, el tiempo, cuando él dice, le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey. Le llegó a ella también su tiempo. Escuche esto, ¿qué pasó? Ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Ella no procuró ninguna cosa de ella, ¿no? Dice que ella sabía. Aquí dijo, envió el eunuco, vino de la presencia del rey para instruirlas. Las demás dijeron, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No desearon la instrucción, porque la instrucción estaba disponible en Hegai. Pero dice Esther, no procuró nada de su decisión, de sus actos. Ella le interesaba a Hegai, dime, háblame del rey. Háblame qué le gusta a él, háblame qué le agrada. ¿Cómo quiere ver una reina? ¿Cómo quiere verlo hablar? ¿Cómo quiere verlo actuar? ¿Cómo quiere verlo el rey? Dime todo lo que los gustos del rey. Entonces dice, Esther tomó la decisión. No es lo que a mí me guste, no es lo que yo soy. Es lo que el rey quiere ver. Es lo que el rey desea, porque el que escoge era él. Esther no pudo haber dicho, ya, yo voy y me presento. Rey, yo he decidido ser la reina. Cada uno de nosotros decimos, Señor, tú me vas a llevar en el rapto. Yo creo, tienes que llevarme. Yo decido que tienes que llevarme. Así no es. A todos nos da la misma opción. Nos da un tiempo de prepararnos para mostrarle a Él que somos dignos de ir a su reino. ¿Y qué nos hace dignos? Que estemos interesados en nuestra jornada aquí en la tierra, que lo gastemos investigando qué le agrada a Él. Si no me importa, bien, Él no los va a obligar, porque ninguna fue obligada. Pero en medio de toda esa, nació en su deseo, en su corazón el deseo de Esther, de agradarlo a Él. En eso consiste piedad. Lo admiraba. No solamente quería el reino, no solamente quería el trono, no solamente quería la riqueza del rey, ¿no? Algo tomó lugar en su corazón y ese es el secreto. Quería agradarlo al rey. Ese es el secreto. ¿Te das cuenta? Entonces aquí es igual. No solamente quiero vida eterna, no solamente quiero inmortalidad, no solamente quiero un cuerpo nuevo, no solamente quiero las bendiciones que él tiene y tiene mucho. Pero dice, el que va a entrar allá, hay un requisito que marca la diferencia: el deseo de agradarlo a Él. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia del resto de los seres humanos, ¿sí? Y cada uno tenemos la misma opción, pero a veces falta de instrucción nos hace vivir solamente nosotros interesados, ¿no?, en lo que Él tiene, pero no en agradarlo a Él. Por eso, cuando llegamos a piedad, ahora usted quiere ser como Él. Porque cuando la primera pareja que cayó, esa era la clave que los unía. ¿Qué dijo Adán? ¿No? Cuando le dijo, aquí te hice una novia, Adán, y lo dejó ahí. Adán empezó a mirarlo por mucho tiempo, cómo habla, cómo actúa. Y cuando terminó Adán de observar, su veredicto era, es lo mismo que yo, hueso de mi hueso, carne de mi carne, es lo mismo. Hablamos igual, pensamos igual, actuamos igual, nos interesa lo mismo. No, dijo, yo le doy mi nombre, ella será llamada como yo. Entonces dice, ambos se llamaban Adán. Por eso dice, al final también Jesús va a compartir su nombre con una que no será como Eva, porque Eva se le confió el nombre, pero cayó del nombre de Adán y recibió su nombre propio, Eva, ¿no? Cayó del nombre de él y a su propio nombre, y nosotros salimos de nuestro propio nombre a tomar el nombre de él. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? ¿No? Hay una examinación. Adán no dijo de frente, ah, sí, no, lo examinó primero. Igual Jesús, el postrer Adán, va a examinar primero. Ah, Señor, aquí vengo, yo voy a ser tu novia. No, primero lo voy a examinar como a suero. Una por una lo voy a examinar. ¿Sí? Lo voy a examinar.
Entonces dice Esther, ¿por qué llegó al trono? Porque también fue examinada, ¿sí? Entonces ella llegó al reino, ¿por qué? Tomó una decisión. La Biblia lo resalta y dice, no procuró nada de sí misma, sino recurrió a lo que Hegai decía. Y Hegai era el eunuco que había sido enviado por el rey, ¿no? Es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribió la Biblia para enseñarnos lo que el rey dice. El rey de la eternidad, el rey del reino de la piedra cortada sin mano, el rey del reino de la nueva Jerusalén. ¿Cómo sabemos lo que a él le agrada y no le agrada? El Espíritu Santo ha traído la instrucción. Esa es la Biblia. La Biblia fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo. Por la Biblia sabemos lo que al rey le agrada y lo que al rey no le agrada. Aleluya. Eso es piedad. Sí, eso es temor de Dios. Lo admira tanto que quiere agradarlo. Por eso hay que vigilar qué admiramos, porque muchos de nosotros admiramos la sanidad divina que Él tiene y vamos por eso. Admiramos la bendición que Él tiene y vamos por eso. Admiramos la protección que Él da y vamos por eso. Muchos vamos por lo que Él tiene, pero Esther fue por lo que a Él le agrada. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces hay que examinar por qué buscamos a Él, por qué le seguimos a Él. Las otras cosas podemos cosechar y cosechamos. Ahí hay sanidad divina, hay bendición, hay ayuda, protección. Y definitivamente uno puede testificar y decir, Dios me ayudó, Dios me bendijo, Dios esto. Sí, eso es innegable, porque las otras mujeres vírgenes también decían, ¿no? El rey me ha dado este vestimenta. Ellas podían mostrar las bendiciones que el rey les ha dado. Pero lo que no podían mostrar, se da cuenta, ¿ve? Que ellas habían venido para agradarlo al rey. Eso es lo que ellas no tenían. Entonces mire a Jesús aquí. Y luego nos damos cuenta que llegó al reino. Mire a Jesús aquí en San Mateo capítulo 7, el real rey. Porque todos estos reyes solo eran un tipo del verdadero rey. Miremos a Jesús aquí. Y luego voy a leerles cómo el profeta habla de Esther. En San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo 21, versículo 21, exactamente este requisito. Jesús advirtiéndonos, el real rey Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque cualquier Señor, tú eres mi Dios, tú eres, uno le puede decir de todo a él. Y él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Entonces, ¿quién va a entrar? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace lo que a Él le agrada. El que le hace la voluntad de Él. No el que hace su propia voluntad, su propio deseo, su propio gusto. Sino el que va a entrar, el que hace lo que al Padre le agrada. El que hace lo que... Por eso entró Esther. Esther entró porque ella empezó a operar lo que al rey le agradaba. Entonces el verdadero creyente que entra a este escalón empieza a investigar qué le agrada a él. No es como los demás me dicen o me aconsejan cómo debo ser, pero qué le agrada a mi Señor. Porque dice, por eso dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, mostrando que gente se quedará ahí nada más. ¿Sí? Yo acepto a Jesús como el Señor de mi vida, yo acepto a Jesús como mi Salvador, lo acepto y le llamo Señor y le oro y le canto si quiere, pero no basta eso, dijo. Eso no los hará entrar. ¿Pero qué les hará entrar? El que hace la voluntad. El que hace el deseo de Él. Y para hacer el deseo de Él, tenemos que admirarlo. Tenemos que estar tan impresionados de Él para querer hacer lo que a Él le agrada. Para querer ser como Él. Hablar como Él. Pensar como Él. Actuar como Él. Porque Jesús dijo, yo vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Dijo eso o no? Mostrando que tomará una que es exactamente como Él. ¿Dice o no dice eso? San Juan, ¿no? San Juan capítulo 14. Observe lo que Jesús declaró. Por eso entendemos por la palabra de Dios cómo tener éxito, cómo llegar allá. ¿No? No es lo que sintamos, hermanos. ¿Quién podría decirnos cómo llegar allá? Yo, si yo apelo a mis sentidos, les puedo decir una cosa. Usted me puede decir otra cosa. Pero ¿qué ha dicho Él? Eso es lo que marca la diferencia. Entonces dice aquí San Juan 14. El mismo Jesús hablando, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, su segunda venida. ¿Y qué? Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Os tomaré a mí mismo, no solamente para que vayan a un rey, a mí mismo. ¿Sí? No, Dios no es una novia para que vaya y haga lo que quiere. No. Yo les llevaré para mí. ¿Se da cuenta? Con eso va el resto de las bendiciones. ¿Ve? Pero el trabajo, dice, ¿por qué yo lo voy a tomar? Dice, lo voy a tomar a mí mismo. ¿Se da cuenta? Mostrando que el gusto de él, la naturaleza de él, la manera de ser de él, ¿no? Estará en ella. Entonces dijo Adán, hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es lo que la novia tiene que llegar a ser? Leemos aquí en Efesios. Aleluya. Capítulo 5. Observe la decisión de él. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La decisión de él. Dice el versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pagó el precio. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, con el fin, con el propósito de presentársela a sí mismo. ¿Cómo quiere él? A sí mismo presentársela. Una iglesia que sea gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es su decisión de él. Él nos hace conocer qué clase de gente quiero, qué clase de iglesia quiero. Para eso yo pagué el precio, dice. Para eso fue a la cruz. Y eso es lo que Pablo enseñaba a su iglesia. Para presentársela, no. No es para presentarnos allá, bueno, vivan, vean. No, no. Ustedes van a vivir en mi presencia. A mí, es para mí es lo que yo quiero. Para que me agraden a mí. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sí? Pero cuando uno llega a piedad, uno está de acuerdo con él. Quiere ser como él. Lo admira. Entonces puede ir allá. Nos damos cuenta en Esther, nos damos cuenta en Jesús, nos damos cuenta Pablo enseñó la misma cosa. ¿Sí? Ahora vamos a leer una cita del mensaje. Aleluya. Aquí en el mensaje. La unión invisible de la novia de Cristo. La unión invisible de la novia de Cristo, párrafo 29. Párrafo 29. Dice párrafo 29. Permite que tu espíritu caiga sobre nosotros y unja la palabra en nuestro corazón para que podamos salir de aquí en esta tarde mejores personas que lo que somos ahora. Que podamos tener un discernimiento más detallado de Jesucristo. Concédelo, Señor, que podamos entender el día en que estamos viviendo y la preparación de Dios para su pueblo en esta hora. Este gran tiempo oscuro, crucial, en el que ahora estamos viviendo. Dios, úngenos, y no solo al que habla, sino también al que escucha. Y juntos, escuche, juntos, haz que nuestros corazones tiemblen a tu palabra. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿No?
¿Y para qué estamos reunidos? ¿Para qué trabajar? Que lleguemos a ese mundo donde nuestros corazones tiemblen ante la palabra de Dios, porque eso es el principio de la sabiduría. ¿De dónde está sacando el profeta esa declaración? Vaya a Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Dice así, o sea, dice, ¿cuál es el oro que debe tomar lugar, no? Que podamos en nuestros corazones temblar ante su palabra, ¿no? Y se da cuenta, no es, es uy, asustado, no, es ese deseo de preocupación de quien sabe no le esté agradando a él, ¿no? Entonces dice, ¿ante qué? Ante su palabra. Isaías 66, desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Dice así. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Sí? Entonces por eso Pablo dijo, vosotros sois el lugar del reposo de Dios, vosotros sois el lugar del templo del Dios viviente. Entonces pregunta, ¿y con qué lo conecta esto? ¿No? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿El lugar de la piedra de corona? Entonces dice aquí el párrafo 2, el verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, observe, todo lo he creado yo, pero ¿saben? Yo solo voy a mirar, yo, ¿no? No es que yo quiera que él me mire, la cosa es que ¿a quién dice él que va a mirar? Entonces dice, yo hice todo, pero ¿saben qué? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Si alguien dice logra mi palabra, tenerle gran respeto, ¿no? Esa gran obediencia, pues yo estaré mirándolo a él. No va a mirar a otro tipo de actitud, a otro tipo de cristianismo. Él ya dice lo que ha decidido. ¿Quién puede cambiar su decisión? Por eso, como dijo el profeta, venimos nosotros a informarnos lo que él ha decidido. La clase de iglesia que estará allá, la clase de cristiano que estará con él. Entonces él ha decidido y nos enseña, mire, esto es lo que yo requiero. ¿Sí? No basta que seas cristiano de iglesia o hagas las cosas buenas, sino esto es lo que yo quiero, que tiembles a mi palabra. Entonces es ahí donde el creyente empezará a estar interesado en lo que contiene la Biblia. De día y de noche, como dijo Josué, meditará en ella para saber qué dice él que debe hacerse y que no debe hacerse. Qué dice que le agrada a él y que no le agrada, ¿no? Entonces él muestra, si yo no tengo esa actitud de temblar a su palabra, mire lo que pasa. Entonces si no hay eso, dice el que sacrifica buey, es como que si matase a un hombre. Hermanos, si nosotros hacemos un servicio a Dios, pero nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro temor hacia la palabra de Dios no existe, lo que hagamos es tan feo para Dios. Por eso no es lo que hacemos, es cómo lo hacemos, ¿no? Cuando usted le dice a alguien, haz algo, ¿no? Tal vez corta la cebolla y algo, y usted ve que lo hace de mala gana y todo mal, como no debe hacerse, usted le dice, ¿sabes qué? Mejor retírate, déjame hacerlo de mí. Usted no está satisfecho cuando la gente haga algo, no es que haga algo, sino con qué actitud lo hace, ¿no? Entonces Dios dice lo mismo, no es que hagamos un sacrificio, es cómo lo hacemos. Y el requisito para que sea aprobado y valga lo que hacemos es que nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro temor hacia la palabra de Dios esté en nuestro corazón. A ese miraré y entonces dará valor a lo que hacemos. Fuera de eso, lo que hagamos no cuenta. Cuando llegamos a temor de Dios entendemos esto. Y nosotros ya no estamos contentos, ¿no? Y sí, yo le canté al Señor, yo fui a la iglesia, uno ya entiende. Que el requisito principal para que todo lo que haga, un ingrediente que no debe faltar. Es como para todas las comidas, ¿sí? Para todas las comidas que usted puede hacer, si le falta sal, ¿sí? Por más buena que sea la comida, ¿no? Hay un ingrediente que le dé ese sabor. En la vida cristiana, algo que nos hace que a Dios le guste, que a Dios le agrade, es eso lo que Él requiere. Ese temor en nuestro corazón, ese respeto hacia la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos respetar y apreciar lo que no conocemos? Entonces un trabajo le toca a cada cristiano de conocer la palabra de Dios. Entonces dice aquí, pero si alguien no tiembla su palabra y sacrifica un buey, es como que si matase un hombre. Más bien fuese un crimen. Un crimen, ¿no? No entendemos, pero es como un crimen, ¿no? Dice, el que sacrifica oveja es como que si degollase a un perro. Y el que sacrifica, el que hace una ofrenda es como que si ofreciese sangre de cerdo. Y el cerdo era un animal prohibido en el sacrificio, ¿no? Es tan tremendo no tener este ingrediente de temblar a la palabra que todo lo que hagamos es malo, ¿no?
Es como que si ofreciese, dice, sangre de cerdo. Y el que queme incienso, como que si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, ¿no? Allá esta era la forma de adorar. Aquí la forma de adorar, nos congregamos, pues cantamos a él, ¿no? Escuchamos un sermón. Todo eso es la forma de adorarlo a él. La forma de adorar allá era con estos sacrificios. Y dijo, si esos sacrificios ellos hacen sin tener ese gran respeto reverente a la palabra de Dios, es la peor cosa que pudieran hacer. Es lo mismo aquí. Cada cosa que hagamos como creyentes, si no hemos trabajado, porque eso no va a venir por magia, ¿no? Eso, usted no logra admirar a alguien que no conoce, algo que no sabe, ¿no? Por eso se da cuenta, aquí no va a encontrar grandes admiradores del fútbol americano, porque no lo han visto, no lo practican, no les impresiona. Pero vaya a ver cómo llenan los estadios allá en Estados Unidos. Como la gente, por eso, como son fanáticos, porque eso se desenvuelve en su lugar. Conocen eso, saben cómo es. Entonces es igual. Cuando uno entiende lo que Dios requiere, empieza a trabajar por obtener ese respeto, esa admiración a Dios. ¿Sí? Entonces dice el verso 4. También, si ellos escogieron sus caminos, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Qué tremendo. Por eso nos ganamos tantos problemas, hermanos. Y a veces le echamos la culpa pues al gobierno, a la política, a los líderes, tanta cosa. Pero todos los problemas que nos ganamos es porque no estamos agradándolo a él. Y cuando no lo agradamos a Dios, Dios nos suelta. Y cuando Dios nos suelta, pues el enemigo viene y se aprovecha, hace cantidad de cosas contra nosotros. Todo lo que tememos nos viene, ¿no? Entonces dice, por eso, entonces cogeré también para ellos escarnio, traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Te da cuenta? Lo que marca la diferencia es que el creyente tome la decisión de escoger lo que agrada a Dios o lo que me agrada a mí o a cualquiera. Es una escogencia que tenemos que hacer. Entonces ellos escogieron, dice, lo que me desagrada. ¿Y qué le desagrada a él? Hacer todo tipo de sacrificio. Sin ese temor, sin esa admiración a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces dice, porque escogieron eso, todas las desgracias. No nos conviene porque estamos creados, estamos diseñados para vivir en un reino donde Dios es el rey. Y Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza, Él es digno de ser honrado, Él es digno de ser respetado. Amén. Hemos caído de eso. Estamos volviendo a la condición original para que hemos sido creados. Él es digno. No es que alguien que no se merece, Él es digno. Porque Él creó todas las cosas, es el dueño de todo. Nadie más tiene vida eterna, Él es la fuente de vida eterna. Sí, sí. Él es digno de eso, pero caímos de eso, hemos caído fuera de esa condición, por lo tanto no existe en nosotros el respeto y la admiración a Él, ¿no? Entonces por eso cuando se abren los siete sellos se va a dar cuenta, dice, al que es digno, ¿sí? Sí, los siete sellos nos traen eso otra vez, al que es digno de recibir la honra, el honor, la gloria, la alabanza. Pero cuando uno opera fuera de eso, sigue en la caída. Puede cualquiera hacer cosas, puede que haga todas las cosas religiosas, pero dice, para Dios no cuenta. ¿Por qué? Escogieron lo que me desagrada. ¿Qué le interesa a la gente que llega a piedad? Le interesa. Ahí recién le interesa lo que a Dios le agrada. Quiere ser como Él. ¿Sí? Quiere ser como Él. Entonces dice el verso 5. Oíd palabra de Jehová vosotros. ¿Sí? Vosotros, los que tembláis a su palabra. En medio de toda esta... Por eso este es un ánimo grande que nos da. En medio de toda indiferencia hacia Dios, habrá gente para los cuales vendrá la palabra de Dios, que temblarán a su palabra. ¿Sí? Por eso, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, ¿no? Va a haber problemas, usted se va a ganar problemas, ¿no? En el mundo religioso. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Ellos dicen, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Nos damos cuenta de lo que se trata estas cosas. Permítame leer el mensaje de gracia. Estoy mostrándole, hermano, en la Biblia, estoy mostrándole en el mensaje, para que usted vea cómo el mensaje, cómo Dios nos envió un mensaje, pero que nos enseñó la Biblia de una manera nítida, ¿no? Para saber agradar a Dios. Porque esa es la clave. Esa es la clave. Si Él se agrada, bien. Usted no va a esperar, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, necesito que me hagas un favor, pero ¿sabes qué? Te odio, te detesto, no vales nada para mí. No va a esperar que le haga el favor, ¿no? El favor tal vez de prestarle dinero, lo que sea. Usted va, ¿no? Todo amable, tal vez se portó mal y dice, discúlpame, la vez pasada me traté mal contigo, perdóname, ¿no? Y luego dice, ¿sabes qué? Necesito esto, ayúdame.
Es lo mismo, estamos en una condición, hermanos, que si Él no viene a escena, perecemos. Nuestra jornada en la tierra solo es temporal. Vamos a responder por toda acción aquí. Pero entonces dice, la clave para que todo juicio que pudiéramos merecer quede fuera de escena, agradarle a Él. Y en eso trabaja temor de Dios. En eso trabaja este sexto escalón de la estatura de un varón perfecto para recibir la naturaleza divina de lo que Pedro dijo. Entonces, el mensaje de gracia, párrafo 42. Recuerde, estamos dándole todos estos datos, hermanos, para que usted mismo se regrese y empiece a estudiar de nuevo hasta que sea claro eso. El mensaje de gracia, párrafo 42, dice esto. La gracia de Dios bajó en el tiempo de Noé. Noé, un hombre ordinario, él y su familia. Pero por cuanto Noé tenía temor de Dios. ¿Se da cuenta que hace temor? Por cuanto Noé tenía temor de Dios, él creyó a Dios. Usted no puede temer a Dios sin creerle. ¿Y cómo puede usted tener temor de algo que no cree? Usted tiene que tener temor de Dios. Salomón lo dijo. ¿Cómo puede, dice, tener temor de Dios de algo que usted no cree? ¿Y cómo podemos creer algo que no sabemos? ¿Algo que no conocemos? Es un trabajo personal de conocer la palabra de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Las demás cosas serán muy buenas mientras nuestra jornada esté en la tierra, pero eso va a terminar. El verdadero creyente entiende eso. Esto es temporal. Y un día, sí, vamos a responder, como dijo Pablo, ante Él. ¿Y sabe cuál es el requisito aquí, ahí? Que hemos trabajado aquí, agradándole a Él. Entonces, ¿cómo podemos creerle si no le conocemos? ¿Sí? ¿Y cómo podemos, dice, tener ese temor de Dios si no le creemos? Entonces, dice Salomón, dijo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, apenas tener temor de Dios, usted está avanzando a tener sabiduría. Cuando usted entra a temor a Dios, quiere ser como Dios, está entrando al mundo de la sabiduría, al mundo del poder creador. Porque ¿qué es el mundo de la sabiduría? Lea Proverbios 8. Dice, yo la sabiduría fui aquello que se requirió para la creación de todo el mundo. Usted entra al poder creador, ¿sí? Al poder que cada científico se impresiona, la manera en que funciona cada planeta, ¿no? Y las órbitas y todos los elementos y todas las estrellas y los mundos y los sistemas solares y las galaxias. Es impresionante. Y dice la sabiduría, yo estuve ahí formándolo todo, creándolo todo. Yo fui, dice, lo que se requirió para la creación. Cuando usted entra a temor a Dios, está a punto de entrar al poder creador, de traer a escena, porque los hijos de Dios vienen por creación, no por nacimiento natural. El hijo de Dios viene a escena por creación, dijo, yo le haré una ayuda idónea para el primer Adán. Para el posterior Adán, también es por la palabra que va a traer a escena una ayuda idónea para él. Y eso es, llevándolo de fe a virtud, así, cuando ya entra a temor de Dios, está accediendo al principio del poder creador. Está a punto de recibir esa piedra de corona. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta de esto, de lo que se trata. Leer aquí en el Dios que es rico en misericordia, mensaje, el Dios que es rico en misericordia del año 65. Como le digo, hermano, por todo el mensaje nosotros tenemos que ver cada una de estas virtudes, porque en cada mensaje nos da más luz de aquellas cosas que debe tomar lugar en nuestra vida. El Dios que es rico en misericordia. Párrafo 83. Párrafo 83. Dice así. De todo este grupo entero, hubo solo tres, hablando de los que salieron con Moisés de Egipto. De todo este grupo entero, hubo solo tres que se salvaron. Moisés, Caleb y Josué. Los demás perecieron en el desierto. Jesús así lo dijo en San Juan. Capítulo 6. Dios en misericordia no les dejaría perecer con los demás incrédulos. Todos aquellos murieron allí mismo en el desierto y están todos muertos. Dios salvó a Moisés y a los creyentes águila por cuanto ellos tuvieron respeto a su palabra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán poderoso es el respeto a la palabra de Dios? ¿Sí? Eso es piedad, eso es temor de Dios. Por eso se da cuenta que Satanás sabe cómo arruinarlo a usted.
No tiene que llevarlo a ser un ladrón, un asaltante. Solamente que no le preste importancia a la palabra de Dios. Eso es todo. ¿Sí? Porque ¿quién puede respetar lo que usted no conoce? Mire lo que pasó con un joven allá cuando lo sentenciaron a pena de muerte en Estados Unidos. Ya lo iban a llevar y a matarlo, porque esa era su sentencia. Pero la mamá de este muchacho fue porque ya la Corte Suprema había dado esa sentencia. Eso ya no se podía apelar. Ya no había otra corte de apelación. Pero la mamá fue el único que podía anular ese caso, era el gobernador. El gobernador es como aquí el presidente, el gobernador de cada estado. Entonces la mamá fue al gobernador, le lloró, le dijo, por favor no lo mate. Dele cadena perpetua, pero no lo mate. Y nadie más puede hacer algo por este muchacho. Es mi único hijo. Yo sé, solo usted es el único que puede salvarlo, nadie más. Y le lloró y pues le lloró, le suplicó. El gobernador dijo, está bien, déjeme ir a hablar con el muchacho. La mamá contenta, agradecida a Dios, ¿no? Y llegó a la cárcel. Y todos los policías, todo ese respeto, sabían que era el gobernador. Y entró y llegó a la celda. Le dice, joven, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? No quiero ir a nadie ahorita. No me moleste, le dijo. ¿Eh? Ahorita no tengo tiempo para nadie. Vete de aquí. Y lo corría. Pero joven, quiero hablar contigo. Y le habló de todo lo peor, lo malo que le podía hablar. ¿No ves que estoy nervioso? Y todavía vienes a molestarme en esta hora, yo quiero tranquilidad, no quiero oír a nadie, vete de mi celda. Pero joven, cálmate un poco, nada de cálmate, y se puso todo insolente y atrevido. Y le suplicó y quiso hablar, y por más que insistió, no quiso. Bueno, tomó la decisión, se salió el gobernador. Y cuando se salió, le pregunta al policía y le dice, oye, ¿ese loco quién era? Le dice, que vino a molestarme. Le dice, ese loco era el gobernador. Y vino a perdonarte. Y tú lo corriste de tu celda. Cuando no conocemos, tenemos la actitud errada cuando no la debiéramos tener. La ignorancia nos hace tener la actitud errada. Muchas veces tenemos actitud errada contra las verdades de la palabra de Dios porque no lo sabemos. Este no sabía, nunca lo había visto el gobernador. No lo conocía. Le trató de lo peor al que le podía salvar la vida. Simplemente salió el gobernador y dijo, él escogió su destino. Ya no hay nada que hacer. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no entendía quién era. Y así está mucha gente teniendo malas actitudes con las verdades de la palabra de Dios porque no la conoce. Cuando usted entiende esta fase, tiene que tomar una decisión. Trabaje arduamente por conocer la palabra de Dios. Ese es algo que usted necesita. Sin eso, por más deseos que usted tenga, no va a poder honrar la palabra de Dios. Porque no sabe lo que existe. No sabía, pensó que era un cualquiera. ¿Qué se iba a imaginar? Lo mismo pasó con el otro caso, ¿no? Que el soldado había abandonado su puesto en la guerra y lo sentenciaron, ¿no? Pues también pena de muerte. También el amigo del soldado fue al presidente Abraham Lincoln. El presidente le dice, yo lo conozco a él, no es mal soldado, solamente que se puso nervioso. ¿Y sabe qué? Señor Abraham Lincoln dice, es un gran soldado, no lo mate. Perdónelo, nadie más puede perdonarlo, la Corte Suprema ya lo condenó. Y Abraham Lincoln era cristiano, entonces dice, sacó un papel y empezó a firmar. Escribió, yo Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, decreto perdón al soldado fulano de tal y todo. Y el amigo corrió y llegó a la celda, déjeme entrar, llegó, tengo tu perdón, le dice. El presidente Abraham Lincoln te perdonó. Y él miró, escrito a mano, no, dijo. No te burla de mí, dijo, eso lo puede hacer cualquiera. Sí, pero este es el presidente. Esto lo pueden investigar con cualquiera y van a probar que esta es la firma del presidente. No, yo quiero que sea un papel con todos los sellos y todo. No, así no acepto nada. Y el amigo insistía, pero este es el perdón tuyo. No, así, si fuera un perdón, estaría escrito de otra manera. Estaría en otro papel. Era tan urgente que no hubo tiempo para ir a la oficina, hermanos. ¿Sí? Y de todo modo lo fusilaron. Y luego se decretó un juicio. Han matado a alguien que ha sido perdonado. Y cuando ese juicio se llevó a cabo, llegaron a la conclusión, ¿no? ¿Qué pasó? Ha sido perdonado, pero él no lo recibió. Entonces dijeron, un perdón no es perdón cuando no se recibe como perdón. Correcto. ¿Qué los llevó a su muerte a estos muchachos? Ignorancia. ¿Sí? No sabían, no podían creer, no entendían que era él. Pero si hubiesen conocido la firma, cómo firmaba Abraham Lincoln,
su letra de él. Ni a mí lo hubiese mirado y esa es la letra de Abraham Lincoln. ¿Sí? Esa es la firma de él. Lo hubiesen aceptado, mínimo, hubiesen dicho ya, investiguémoslo, a ver. Pero no, se confiaron en su propia prudencia. Yo decido que no es, no lo puedo creer y ya está. Mínimo me habían hecho, pues hay que investigar, a ver, a ver. ¿Es de él? A ver. A ver, anda con el perdón, anda ya al jefe de acá de la cárcel, enséñale, ¿no? A ver, al menos, aunque hay que investigar. Pero muchos de nosotros decimos, no, yo no creo eso, mi iglesia no enseña eso. Y rápido tenemos un decreto sin investigar primero. Hermanos, hay una necesidad urgente de cada ser humano en la tierra, ¿sí? De trabajar arduamente por conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo acciones que no nos convienen. Que nuestro, piénselo, allá una muerte natural, pero aquí nuestro destino eterno. Se requiere que trabajemos por entender, para poder darle el respeto correcto. Si yo lo hubiese entendido, el gobernador, oh, qué privilegio, vine a mi celda. Oh, Abraham Lincoln, el presidente, me perdonó a mí que no soy nada, que merezco morir. Hubiesen honrado, hubiesen respetado eso. Y era su bien. Por eso Dios envió su palabra. La gente busca, piénselo, los científicos buscan cosas de otro mundo. Están gastando millones para ver si hay vida por allá. Algo, queremos algo de extraterrestres. Queremos saber del mundo de los extraterrestres. Que porque algo les hace pensar que hay vida en otro lado. Y sí la hay, pero no como ellos piensan. No seres con ojazos así, no. Sí hay un mundo de otra vida, pero es vida eterna. ¿Sí? Pero algo les hace pensar, ¿no? Que hay vida en otro lado. Lo buscan, gastan millones. Y de ese mundo de la vida eterna, Dios envió, ¿sí? La instrucción para llegar allá. Pero ellos lo están buscando por su propia prudencia, por su propia sabiduría. Cuando tienen la Biblia ahí, la falta del respeto a la Biblia les hace gastar miles de millones en algo que no hallarán nada. Vamos a Marte, vamos, ahí no hay vida. La vida eterna está allá en esa sexta dimensión, en el tercer cielo. Y eso no, y sus naves no alcanzan a viajar allá. Sus naves no alcanzan a traspasar dimensiones. No alcanza la velocidad que se requiere a ese lado. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es lo que pasa? Confianza en uno mismo, en nuestros propios veredictos. Pero cuando alguien llega a temor de Dios, cuando alguien llega a piedad, ya no confía en sí mismo. Como Esther, nada hizo de lo que a ella le agradaba. Nada hizo de sí mismo. Eso fue el éxito. Eso le dio éxito a ella. ¿Qué nos dará éxito a nosotros? Entendemos. Dios nos envió, ¿sí?, su palabra. A ver qué dice. Muchos la critican, buscan desacreditarlo. A ver qué dice. A ver, quiero convencerme. ¿Es verdad o no es verdad? A ver qué dice. Quiero conocerla. Quiero saber lo que dice. Sí, ese es el creyente. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo a sus discípulos? Hay uno de ustedes que me va a traicionar. Todos dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero había uno. Uno que tipificaba a los creyentes del tiempo del fin. Uno que escribió el Apocalipsis. Uno que tipificaba al águila, Juan. Ese no quería quedarse con dudas. Ese se acercó y dijo, Señor, ¿quién es? Yo no me dejes con dudas. Jesús, como él solo preguntó, solo a él le respondió. Le dijo, ¿a quién yo le dé el pan que voy a mojar a ese? Y le dio el pan. Juan miró y ya sabía quién era. Los demás se quedaron sin saber. Los demás pensaron, ¿no? Cuando le dijo, haz lo que vas a hacer pronto, hazlo. Pensaron, lo mandó a comprar más pan, comida, seguro algo. El profeta nos dice, ¿qué tipifica Juan? Que en el tiempo del fin habrá creyentes que no querrán quedarse con dudas, que querrán saber la verdad. No estarán aferrándose a esta religión o a la otra religión, querrán saber la verdad. Y la única manera de conocerla es, como dijo Jesús en San Juan 8, por permanecer en su palabra. Permanecer en mi palabra, conoceré la verdad, dijo, y la verdad os hará libres. Aleluya. Ese es el objetivo del cristiano, ¿ve? ¿Se da cuenta? Regresamos aquí, voy a leer en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14. Cuando alguien llega a esto, mire lo que dice Salomón. Cuando alguien tiene estas cosas, hermano, mire la seguridad que hay en su vida de él. Mire la bendición de una persona que llega a eso. Proverbios 14, versículo 26. Proverbios 14, versículo 26. Dice esto: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿No? Usted se vuelve y jamás se vuelve desconfiado. Ya no está con dudas. ¿No? Una fe firme,
una fuerte confianza, donde ya se establece arriba en el temor de Dios, en ese sexto escalón. Dice, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Se da cuenta? Los hijos o los que lleguen, ¿se da cuenta? A este temor de Dios. O estarán simplemente con seguridad. Verso 27 dice, el temor de Jehová, ¿qué más es? Manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. Cuando usted entra a temor de Dios, hermano, no hay nada de las cosas que lo lleven a su desgracia que lo van a atar. Todos esos lazos que lo jalan, actitudes cerradas, cuando llega temor de Dios, ningún lazo lo va a atar hacia la muerte. ¡Aleluya! Es poderoso llegar a ese escalón. Es poderoso llegar a esa realidad. ¿Se da cuenta? Vemos en la Biblia. Por eso vemos en el mensaje que el profeta nos enseña. Luego vemos por toda la Biblia, estamos mirando estas cosas. ¿Se da cuenta? ¿Qué es, hermanos? Pero ya lo conocemos. Dice la Biblia, no ser oidores solamente, sino hacedores. Dijo Jesús, el que oye la palabra y la hace, la compararé a un hombre prudente, que va y edifica su casa sobre la roca. Va a venir problemas, va a venir dificultades, porque la vida cristiana no es un lecho de rosas. Pero ¿sabe qué dijo? Vientos golpearán esa casa, ríos y todo, pero no será sacudida, porque está sobre la roca. Pero el que oye la palabra y no la hace, es como un hombre insensato que edifica sobre arena. Cualquier viento lo va a hundir, cualquier río. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Es una decisión, hermanos. Dios le encontró a usted con su palabra porque quiere llevarlo a esa realidad. En este caso, a esta estatura, ¿no? De un varón perfecto. Y hay que pasar por piedad, por temor de Dios. Y mire la bendición grande. Dice, es un manantial. Es cuando usted entra ahí, continuamente está sacando verdades, ¿sí? A la esfera de su deseo, a la esfera de su entendimiento, a la esfera de sus propósitos, de sus objetivos y de sus actos. Todo hacia vida eterna. Ya no hay nada que lo ate aquí. El poder del mundo, el poder de las cosas cerradas que lo ataban, el poder de modas, de lo que sea que lo jalaban, esos lazos son hechos polvo. Ya no lo pueden detener. Usted está a punto de lograr la hazaña. Una hazaña más grande del que llegó arriba al monte Everest, ¿no? Es, oh, qué hombre, mira cómo llegó allá. No, es hazaña más grande el que llega a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí? Porque el de allá recibe un trofeo natural. Este trofeo es el sello de Dios, la vida eterna, ¿sí? El Espíritu Santo. Recuerde esas cosas. Capítulo 19 de Proverbios. Cuando alguien llega ahí, hermano, qué bendición para su vida. Proverbio 19, versículo 23. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así, Proverbio 19, 23. El temor de Jehová es para vida. ¿Sí? Cuando usted llega ahí, de ahí en adelante solo camina hacia vida ya. ¿Qué más dice? Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Qué tremendo. Nos conviene caminar ahí. Hermano, hay un mundo donde el mal ya no puede alcanzarlo. Sí. Cuando usted entra a temor de Dios, el mal pierde su poder. Donde la cosa errada pierde su poder. Usted se vuelve deseoso, lleno de ánimo, lleno de acciones por lo correcto. Pierde todo su poder. ¿Sí? Todo eso, la ira, el enojo, la soberbia, no, la crítica, el resentimiento, todos esos lazos que jalan hacia la muerte dejan de ser. El mal ya no lo visitará, ¿sí? El hombre estará confiado, tranquilo, paz, en reposo, cero preocupaciones, no asustado, no de miedo. Mira qué dice el Papa, mira qué dice Trump, mira qué dice Putin. No, ellos pueden decir cualquier cosa, pero lo que ellos dicen es nada comparable con lo que Dios ha decretado. Sí, y lo que Dios ha decretado es lo que va a permanecer. Lo que ellos dicen, bien, responderán por ello. ¿Sí? A ver, unos se asustan. Oye, hermano, ya viene la persecución, viene esto. La Biblia dice que nadie moleste a Ruth hasta que haya llegado a su redención. ¿Sí? Él ha puesto un pie en la tierra, un pie en el mar y ha decretado. ¿Sí? No molesten al pueblo. Por eso que hay libertad religiosa. Las leyes quisieran atarlo. El diablo no se ha vuelto bueno. ¿Sí? 2000 años masacraron a los cristianos. Hoy, ¿por qué podemos reunirnos? ¿Sí? Porque él ha descendido. Él aquietó los poderes de persecución. Pero cuando se vaya la novia, van a ser sueltos otra vez. Y en la gran tribulación, la masacre viene a lo grande otra vez. ¿Sí? ¿Pero qué es? Dios, entendiendo, necesitamos tiempo. Necesitamos nosotros tener libertad, como en los días de Esther. Deles lo que ella pida, dijo. Deles lo que ella pida. ¿Sí? Todo lo que la pidan las vírgenes. Deles, ¿no? A ver que se preparen, a ver qué es lo que está en su corazón. ¿Y qué pidió Esther? Quiero saber lo que al rey le agrada. Y eso también se le concedió. Y lo mismo hoy. Hay libertad. Usted puede vivir como a usted le plazca, pero cuando usted entiende, lo que yo hago va a tener resultados.
va a tener consecuencia. El que me va a examinar y me va a hacer responder por mis actos no es la iglesia, no es el hombre, Dios mismo. Porque el que va a decir que entro allá o no entro es él. Asuero era el que iba a decidir quién entra allá, quién no entra. ¿Se da cuenta? Y Jesús dijo, no que me llamen Señor, Señor, es que hagan la voluntad. Él ya decretó eso. ¿Qué entendimiento? Por eso le digo, es importante llegar a este, a esta fase, a este escalón, ¿no? De temor de Dios. Uno empieza a admirar, ¿no?, las cosas de, que uno, cuando uno empieza a admirar, entonces uno empieza a buscar. Es como hablaba una experiencia que le pasó a alguien, ¿no? Un hombre de negocio le pasó una experiencia que pues tenía deseo de comprar un carro. Bueno, pero no sabía exactamente qué carro comprar. Se fue allá, miró todo. Cuando miró una camioneta, dijo, esa quiero. Pero luego, ¿por qué quiero esta camioneta si no estaba pensando en ella? ¿Por qué tanto deseo? Cuando después de tiempo se encontró con una persona que él admiraba, lo amaba, lo apreciaba, porque lo ayudó tanto en todo lo que él hacía. Cuando se encontraron, era la misma camioneta que tenía la persona que él admiraba. ¿Sí? Hasta científicos han llegado a esa conclusión. Porque el profeta dijo, la ciencia va paralelo con la vida cristiana. Y los científicos muchas veces van a hallar a Dios antes que los predicadores. ¿Ya han hallado ellos? Que la persona, una vez que admira a alguien, quiere hacer lo que él hace y quiere ser como él es. Quiere tener el carro que tiene, quiere vestirse como él, si lo admira. Y cuando nosotros admiramos a Cristo, hermano, queremos la naturaleza de él. Queremos como él es. En eso consiste, por eso temor de Dios, ser como Dios. Su profeta dijo, ¿de qué se trata temor de Dios? Sí, lo mismo que el canto decía, ser como Cristo, anhelo ser como él. Eso es temor de Dios. Ese es el deseo que uno tiene. Esa es la realidad a la que uno quiere entrar. ¿Se da cuenta? Por eso es. Pero ¿cómo empezamos? Cuando usted empieza a conocerlo. Cuando usted empieza cada día, mientras más lo conoce, más se enamora de él. ¿Sí? Más impresiona de él. Porque usted se va a encontrar que la Biblia no es un libro común. Se va a encontrar, ¿no?, que la Biblia vino de la eternidad. Es la única cosa de otro mundo que está aquí en la tierra. Aquí en la tierra, si hay, ellos buscan objetos de otro mundo, pues la hay. La Biblia no fue, los hombres solo fue el medio por lo que vino los pensamientos de otro mundo. Correcto. Cuando Jesús vino lo respetó tanto. Dijo, no hago nada, sino lo que veo al Padre. ¿Quién es el Padre? La palabra de Dios. Amén. Todo lo que estaba escrito, a eso se sujetó. Disfrutaba eso, no sufría por ello. ¿Sí? Su novia es como él. ¡Aleluya! ¿Sí? Él es el postrer Adán. Y habrá una postrer novia para el postrer Adán. ¿Sí? Como hubo una Esther allá. Pero nos muestra las actitudes que tomará ella. ¿Qué es la clave? Buscar, operar en aquello que a él le agrada. ¿Cómo conocemos lo que le agrada? Pues toda la Biblia nos muestra el gusto de Dios. Aleluya. Vamos a parar ahí y vamos a agradecer a Dios, ¿no?, por la oportunidad que nos da de venir, estudiar, meditar en estas cosas. Queremos parar ahí para que usted tenga todas estas escrituras y trabaje con ello, ¿no? Y bueno, acá pues si Dios permite podemos seguir en compañerismo, ¿no? Pero estas cosas son las cosas básicas que hemos puesto ahí. Obviamente, hermanos, el tema no se puede tocar todo. Sí, es bien amplio. No hemos tocado la parte donde nos dice, cuando llegamos ahí es el principio de la sabiduría. Bueno, es muy grande y ahí nos quedamos. ¿Sí? Vamos a orar. Que Dios lo bendiga a cada uno de nuestros hermanos en los diferentes lugares. Aleluya. Agradecemos la expectativa, la fe de los hermanos en los diferentes países, creyentes que pues invierten su tiempo para conectarse con nuestros servicios. Esa fe ayuda, hermanos. Ayuda y nos da ánimo también ver que hay, en medio de tanta distracción en esta tierra, nace el deseo de querer agradar a Dios. Eso es glorioso. Y eso es lo que los evitará que perezcan. Qué triste, hermano, que la gente se vaya sin lograr entender estas cosas. Oh, yo no hago nada malo. Lo gran malo es, ¿no?, hacer conocer todo el consejo de Dios. ¿Sí? Pues hablar mal de ello, ¿no? Entonces, vimos tantas cosas que hay que trabajar, ¿no? Y Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por tu bondad, por tu gracia para proveernos, Señor, tu palabra y también el entendimiento con la revelación de los siete sellos, Señor, para enfocarnos de una manera clara y nítida, Señor, en las verdades que nos conviene mirar y en las que nosotros por ello debemos entender cómo trabajar en ellos, Señor. Gracias, gracias por darnos, Señor, un tiempo alrededor del cual podemos juntarnos, aquietarnos, Señor, hacia nuestra atención, hacia las Escrituras, y de esa manera contemplar, Señor, estas verdades que son nuestra necesidad, que son aquellas realidades en las cuales nosotros debemos estar operando, Señor. Y estoy seguro que tu palabra no volverá vacía, será una ayuda para la fe de tus hijos, Señor, y hará de cada creyente, Señor, oh Dios, una mejor persona,
como dijo el profeta, en su jornada en la tierra, podrá representarte a ti mejor, Señor. Ser un verdadero testigo tuyo, Señor. Que el entendimiento sea más nítido en el corazón de cada creyente y de una manera minuciosa, cuando ellos te anhelen, Señor, a ti como el maestro, para instruirles, Señor, en cada verdad de tu palabra. Te agradezco mucho, Señor, por todo el esfuerzo y el sacrificio de los hermanos, toda la inversión de su tiempo y su economía para poder llevar a cabo esta reunión, Señor. Te agradecemos por ello. Creemos, Señor, que tu palabra, pues, trae la recompensa, Señor, en cada una de sus necesidades, en la que ellos tuvieren, que tu palabra, Señor, fluya y satisfaga la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Alimento al alma en directo, hermano. Para todos los que gimen y claman por la abominación que hay en Jerusalén. Gloria al Señor. Vamos a dar por concluido el culto en este momento. Con el tema, ya salió el sol. Una realidad que estamos viviendo, hermano. Ha salido el sol para nuestros corazones, para nuestras almas. En nuestra alma donde se está edificando el hombre pirámide. Con esas virtudes que están saliendo hacia los elegidos en esta segunda fase. Pasen las hermanas. Yeah.